Hola, vamos a hacer un live stream más y hoy ha salido la beta de Townless, la beta abierta. Ya tenía una beta cerrada hace un tiempecico. Pero, si querías participar en la beta cerrada, tenías que reservar... Iba a decir edición de coleccionista, pero no es edición de coleccionista. Tenías que reservar sus paquetes de fundador o como lo llamaran. Y estuvieron muchísimo tiempo en beta cerrada y es como, puedo esperarme. A que salga una beta abierta de verdad y no haya que pagar dineros y eso... Porque se supone que es un free to play, así que eso. No sé qué opciones habrá de pago de dinero real, pero imagino que las habrá. Vamos a jugar. Salió ayer la beta abierta y han tenido bastantes problemas con los servidores. Así que para empezar a jugar he tenido que esperar una hora a que se abrieran los servidores, a que me dejara en cola, más de una hora o por ahí. No me he fijado, dejé el ordenador. Y esto tiene intro. Fractured by Aether. And the depredations of savage behemoths feeding on its power. No sé qué de la isla, que hay behemontes que hay que matar y eso, que son los monstruos. Es básicamente Monster Hunter, para quien no lo sepa cómo va. Pero gratuito, online. Y no tiene subtítulos. Y no me he enterado de la mitad de lo que he dicho. Pero bueno, islas flotantes, monstruos, todo lo que hay que saber más o menos de esto. Y si no haber prestado atención o a que lo hubieran puesto subtítulos, que no sabía que no tenía. Y he visto el creador de personajes ya un poquito. No he visto nada del juego, es la primera vez que lo estoy cargando. He probado que funciona el mando, parece que funciona, pero no estoy seguro. Y he visto el creador de personajes, pero no sé, honestamente, nada de ello. Lo único que he visto es que tiene una cosa que no me gusta demasiado para crearte el personaje... Que es, en lugar de simplemente que te den todas las opciones para crear el personaje... ¡Elige tu ascendencia! Pues... Jamie y Cora. Y tuvieron un hijo que era estirado y sorbío. La apariencia de tu Slayer es una mezcla de los dos ancestros y puedes mover la cosica de mover. Aunque también luego puedes editarlo un poco más. He visto un poco el editor de personajes, pero poquito más. Y puede ser hombre o mujer. Aunque lo han llamado a cambiar tipo de cuerpo. Me he dado cuenta que la traducción al español... Hay algunas que están traducidas y otras no. Tono de piel. Siguiente, elige la categoría de la piel, pero eso lo pone en inglés. No te preocupes, puedes volver hacia atrás. Así que eso. Pero esto lo hicieron como en el GTA Online y... No me super emociona. El creador del... Elige tu ascendencia. Prefiero elegir lo que quiera yo. Así que va a haber que cambiarlo así un poco a la torera. Lo que no sé si puedes crear varios personajes o no. Perdón, he dado a cancelar sin querer. Lo importante, ¿qué pelos tenemos? Muéstrame... Ay, hay que confirmar cada tipo de pelo. No sé yo qué decirte. Pero ojalá pudieras... Ya que puedes hacer deformaciones en la cara, que luego se pueden hacer también, que me dejaran elegir... Directamente desde el principio, ¿qué clase de corte de pelo es este? Sí se puede saber. Parece años... 60, 20... Ni idea, está demasiado acampanado ese pelo. No es normal. Oh, espérate un momento, no me deja seguir bajando para abajo. Pero sin embargo así sí que me deja. Parece que funciona un poco regular el mando. ¿Por dónde nos hemos quedado? No hay pelotas a poner el moño de tía, ¿cómo que no? O el pelo este de Makoto. Moño suelto. El moño no está mal, es de los mejores que he visto hasta ahora, de los peinados. ¿Sabes? La típica coleta esta suelta. Rastas atadas y esto no me deja... Seguir bajando por algún motivo. ¡Usemos el ratón! ¡Usemos el ratón! Rastas con sombreado. No hay afro. ¡Hostia, no hay afro! Eso es malo. El pelo afro siempre mola. Coleticas atrás. Doble moño. ¡Oh, Dios! El pelo de Chun-Li. O calvo. Que siempre es interesante. En Monster Hunter 4 habría afro. Ya, en Monster Hunter 4 hay más opciones de personalización. Aquí parece que no hay tantas como esperaba. Así que eso es malo.
Pues no te creas que los peinados me hacen muchísima ilusión. Me parece que son los mismos para hombre y mujer. Son los mismos cortes de pelo, sí. Chun-Li. Ah, el pelo no está del todo bien. Parece que fijado a la cabeza. Además, están muy estirados. Están sorbíos. Los personajes. Es raro. Nope. El moño este no me ha disgustado. Veamos, aunque no sé qué hacerme todavía. Veamos más personalizaciones. Es como si estuviera flotando. Algunos pelos, sobre todo, espérate, el pelo este. Ay, se me ha olvidado también vello facial y todas esas cosas. ¿Cuál es el... ¿el acampanao? Es un poco... demasiado grande. ¿Me parece a mí solamente o me he vuelto loco? Cojamos esto por ahora. ¿Color de pelo? El color de pelo se laguea. El color de pelo se laguea si lo manejo con el ratón, con el mando no. Vamos a tener que ir alternando modos de control. Pero si lo intento hacer con el ratón se laguea. El juego va a trompicones sin saber qué hacer. Esto yo es mantener pulsado el ratón y darle. Pero si lo hago con el mando va perfecto. No sé muy bien por qué. Blanco, por supuesto que un blanco un poco raro. Ojalá hubiera más gama de colores. Sé que no sería realista, pero por otra parte vamos a matar monstruos en una... En una... isla flotante, se supone que es como son. Así que... tampoco tendría por qué ser realista. Vello facial. Ah, mierda. ¡No! ¡No! Botones equivocados. Fantástico. ¡Ay, Dios! ¿A quién me recuerda así? Barba trenzada, tupido, bigote. Ah, el típico bigote con la perilla. Esto que parece un mosquetero. ¡Oh! ¡Oh, las Asteris! No. Pero las patillas del Lobezno tienen posibilidades. Guerrero. Barba trenzada y patillas solamente. Pero es que las patillas... las patillas... las patillas estas tienen posibilidades. Ahora necesito un pelo que le pegue. Y podemos hacer a Lobezno. ¿Qué corte de pelo tiene Lobezno? Tiene el pelo cortico. ¿Verdad? Voy a tener que buscarlo... Dios, estoy equivocándome con todos los menús. Quiero hacer a Lobezno. Pregunta, ¿puedo? Si le cambio... algo tal vez así, si le cambio la cara. Rápido, necesito una imagen de Lobezno. Al menos Lobezno verdadero. Claro, con las patillacas. Que es lo que mola. Le pongo dos moñicos en plan Chun-Li. Vamos a ponerle el pelo así... demasiado puntiagudo. Algo así. Algo así. Por ahora. Lobezno, tía, con patillas. Y sigamos... cejas. A ver si hay algunas así tupidas. Oh, estas. Podrían servirnos. Le puedo cambiar la cara y podemos hacer una especie de Lobezno. De... en los mundos mágicos de Yuppie estos, como se llamen. Pero eso, es la beta abierta. No sé si lo llega a decir. Sí, no, lo llega a decir al principio. Anchas... tampoco le quedan mal. ¡Oh! Ya está. Creo que tenemos personaje, más o menos. No me hace falta seguir mirando. Lo más gordas que haya. Siguiente. Voy a tener que cambiar la ascendencia. ¿Será un matrimonio entre dos hombres que me hará... Dios, así más vasto que nada.
¿En serio te pareces a este? No, no me parece que te parezcas a ese. Una barbaridad, perdona que te diga. Las formas de las caras algunas son un poco raras. Y... a lo mejor una mezcla entre dos me puede dar algo medio parecido. Luego, de todas formas, se pueden supuestamente cambiar un poco más las cosas. Pero yo creo que este tiene que ser uno de los padres. Está clarísimo. No, creo que tenía algo más o menos parecido antes. A ver si puedo cambiarle a lo mejor un poco más los rasgos. Se supone que se pueden refinar, se pueden cambiar la anchura, la altura de la nariz y esas historias. Pero es la forma de la cara la que no me acaba de super convencer todavía. Tengo aquí la cabeza. Un lobezno triste. Y... lobezno habiéndose chocado contra una pared. Y se le ha quedado la nariz plana. Demasiado redonda. Y cuadradas así. Estoy triste. Ok. No. ¿Y estirar qué hace? ¡Ah! Estirar sí que es hacer que se choque. Vale, no, espérate. ¿Qué ocurre si hago esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto exactamente? Es cara plana. Vamos a no hacer eso. Me parece que no voy a poder cambiar tanto la forma. Y ahora es un aguilucho. De la cabeza como me gustaría. Dejémoslo más o menos. No, no le hemos tocado nada, no hay pruebas. ¿Alguna boca? Me gustaría poder cambiar un poco más la forma. ¡Ah! Mandíbula. A lo mejor la mandíbula me puede servir de algo. Hace falta eso. Mandíbula ancha. Tamaño de la barbilla. No, esto ya es mucho. La profundidad de la barbilla, a lo mejor. Creo que más pa'lante. Lo ves, no tenía la barbilla como pa'lante. Muchísimo. A lo mejor me he pasado. ¿Eh? ¿Más o menos? ¿Algo así? Te empieza a parecer. ¿Cómo has logrado entrar esperando una hora o por ahí? No sé exactamente cuándo porque dejé abandonar el ordenador y digo, ya se hará. Vamos a hacer un lobezno, al final me comprometió. Voy a tener que buscar una imagen de referencia, esto ya es inevitable. No hay nada que podamos hacer, no soy yo el que decide, es el juego el que me obliga. El lobezno de los cómics, por favor. Dejé el juego conectando a la 1 y jugando a las 4, tanto tiempo no me ha tardado, pero bueno, sí me ha tardado tiempo. ¿Por qué pongo lobezno y me aparecen imágenes de cable en internet? El peinado, lo que pasa es que no voy a poder hacer que tenga los dos picos estos. Pero bueno, puedo hacer un Hugh Jackman. Más o menos. Me faltaría que las patillas se juntaran en medio barba. Hostia, complicado. Honestamente, no se parecen absolutamente nada. Pero da igual. Los ojos a lo mejor los voy a tener que cambiar un poquito. Pero sí, han tenido problemas con los servidores cuando la beta. Y ha costado entrar. Tamaño de los ojos. Lo malo es que no tiene las expresiones muy marcadas. Por eso no me queda tan lobezno. Va a quedar un poco lobezno de los chinos. Va a quedar la copia barata del lobezno. Pero por lo menos tenemos patillacas, que eso siempre viste muchísimo. Profundidad. A lo mejor si los pongo así más hundidos. Le da más intensidad. Esto estaba bien donde estaba, honestamente. Cejas, aún más grandes. Parece un cromañón. Porque en realidad no son tan anchas. A lo mejor cojo otro tipo de cejas.
Lo que el pelo atraviesa las orejas mola cantidad. Claro que sí. Sí parece que tiene las orejas peludas. Que, seamos honestos, el Lobezno de verdad debía tener las orejas peludas también. Rotación del ángulo de los ojos. Más un poco así, en inclinadas. Y más cerquica. No es que se vaya a parecer, por mucho que le toque, no es un personalizador. No es un editor de personajes tan completo. Así que puedo tocarle algunas cosillas. Color de los ojos un marroncete, más o menos, ¿no? Ay, Dios, ¿por qué se laguea con el selector de colores? Más o menos. Iris interior. Así oscuro. Casi negro. Che, ¿por qué no? Supongamos que sí. Fabuloso. Nariz. La nariz es más pequeñica. Pero ancha, más o menos. Estoy a lo mejor preocupando demasiado. Por esto. La nariz en realidad no es muy grande. Lo que pasa es que la cara me ha quedado demasiado ancha. Demasiado ancha. Le tengo que reducir un poquito. ¿Esto qué cambia? Ah, la curva. Algo así. ¿Por qué no? Más o menos. Y la boca, demasiado grande. Así no está mal. Unos labios llenos y... carnosos. Algo así. Ahora, el problema es que con la cabeza me he pasado. Probablemente te haya que cambiar la ascendencia de nuevo. Me ha quedado... no me ha quedado súper lo que quería. Bueno, no me va a quedar de todas formas. Así a lo mejor se parece un poquito más. Ah, la nariz me ha quedado demasiado grande, pero creo que no le voy a poder cambiar mucho más el tamaño. Luego no se verá ni la cara de verdad, lo sé. Pero puedo decir, soy Lobezno. Y las cejas las quería cambiar, ¿eh? Había otras que me habían gustado por aquí también. Las despeinadas, mejor que las super mega hiper grandes. Pero aún así, no se parece en nada. Lo mismico, un huevo, una castaña y el pelo... tampoco tenía nada que ver, pero claro, estoy buscando un pelo muy específico. Y aquí no van a tener nada, super, nada ni medio parecido. Así que nos tendremos que conformar. Siempre le puedo poner esto. Que parece que vamos disfrazados. Parece una peluca. No está mal este pelo. Pero claro, no es lo que queremos. Lobezno calvo. Es el hijo que nunca tuvieron el profesor Xavier y Lobezno. Nah. El que teníamos era el que más. Se parece más a Thanos. Y con este pelo también se parece a algo, pero no sé al qué. Con el mohicano. Lobezno emo. ¿No? Sí, tal vez. Vamos a poner el que teníamos ya. Y ya está. Vamos a dejarlo. Ahora se me ha olvidado cuál tenía puesto. Pelo. No, este seguro que no era. Este. Es algo y el color del pelo no coincide súper bien con el de las cejas ni con el de las patillas. Parece que cambia el color del pelo, lo cual no es ideal, pero bueno. Hemos creado un hombre de cromañón. Creo que con eso nos vale. Ah, espérate, hay extras. De hecho, puedo personalizar las orejas. Lo más grande. No, un poquito menos. Así. Extras. Pintura. Maquillaje. Fantástico. Aún le puedo poner el pelo emo todavía. Al mando, sí. Tienes pinta de estar completamente al mando, cariño. ¡Mua! Pelino gótico. ¿De verdad? ¿Quieren que le ponga el pelo gótico? Escarlata. Vamos a no ponerte de esto. Vamos a ponerte pintura facial, sin embargo.
Las garras del obezno, había que representarlas de alguna forma. ¿Tengo algún arma que le pueda quedar bien? Sí, supongamos que... 100%. No, estas son más sus garras. Ya está. ¡Hecho! ¿No se le podía cambiar el color a eso? Poquitas opciones de personalización. A lo mejor luego te desbloqueas más pagando Visa pasta, no lo sé. Tenemos personaje. ¿Guardar a tu Slayer y comenzar la aventura? Sí, pregunta. ¿Puedo ponerle el obezno de nombre aunque no se lo vaya a creer nadie? Aparentemente no. Creo que solo es un personaje por cuenta. Así que no me voy a dejar ponerle nombre. Da igual. El obezno. 100% garantizado. Entonces tenemos que buscar un traje amarillo apretado. Y ya está, tenemos personaje. Pero vamos a empezar ya, que llevo un rato con la personalización. Y vamos a estar ahí toda la tarde y toda la noche. Y pantalla de carga. Ah, vale. Ahora empieza. Ajá. Tenemos un problema. Se está... No, se está viendo lagueado. Se está viendo a trompicones el vídeo. A mí se me está viendo bien, se está grabando mal. Puede que tenga que cambiar un momento las opciones gráficas. Porque a lo mejor se va a ver como el culo. Pero por no haber querido spoilearme, aunque bueno, tampoco va a tener historia esto que spoilearse, imagino. Ahora parece que se ha estabilizado. Pero cuando hay planos cercanos hacia así... Ponte en posición, novato. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Hablaremos con voz grave del obezno esta, de Colombo que tenía. Escucha, no entreno a perdedores, no me merece la pena el tiempo. Hay cada vez más behemontes apareciendo en la frontera y sois lo único que se ¿Por qué? Que estaba imitando la voz, vale. Digo, porque tiene la misma voz el conductor que ella. Porque se sabe en la charla de memoria, no lo había pillado. Bla, matar bichos. Soy lo único que se interpone entre los bichos esos, como se llamen, y el... nosotros. No estaremos esperándoos en el punto de recogida. Hoy tendréis que demostrar que no sois novatos y sois asesinos de estos Slayers, como lo llaman a los personajes. Y algo sale mal, oh Dios mío. Qué inesperado. Pero el vídeo se sigue viendo a trompicones. Estamos viendo una presentación de PowerPoint de lo que tenía que ser el vídeo, por desgracia, pero no voy a poder hacer nada para evitarlo. Tú, no has saltado, no tenías que saltar. Pensaba que teníamos que saltar del barco en el aire. Vamos a tener que saltar del barco en el aire. ¡Wii! Está bien, no se ha roto todos los huesos del cuerpo. Tiene esqueleto de adamantium, de todas formas. El juego es que está un pelín sin optimizar, la verdad. Espero que el juego final esté mejor y a lo mejor le dé otra oportunidad, dicen en el chat. Ahora mismo el problema... El vídeo yo lo estoy viendo bien, se está emitiendo y grabando mal. Pero eso es porque a lo mejor lo captura mal el Open Broadcaster y voy a tener que toquitearle un poco a ver si... A ver si puedo... Mi linterna me está hablando. No podré acercarme a vosotros. La tormenta esa nos ha quitado la energía. Y más cosas que no me estoy enterando. Ojalá tuviera subtítulos. Ten la radio encendida por ahora. Esto tiene pinta de ser un tutorial. Oh, me ha quitado media vida la caída. Mira qué movimientos tenemos. Madre mía, mira qué sexy. Ey. Ahora está yendo bien. Solo funciona mal la grabación en el vídeo, curioso. Ahora parece que está yendo bien. Pero los movimientos son un poco... Si hace movimientos...
Ole, ole, ole. Si hace movimientos muy bruscos, no tiene muchos movimientos de transición. Intenta tener transiciones entre un movimiento y otro, pero a veces no. Es un juego free to play y creo que por una compañía pequeña. Me irán explicando los controles. ¿A dónde me han dicho que tengo que ir? No estaba súper prestado atención a la radio esa. Tal vez no tenga que hacer nada con las opciones del juego. Pero por si acaso... A lo mejor es que lo estoy jugando en ventana, sin bordes. A lo mejor tendría que ponerlo en pantalla completa. Pregunta ya que estoy aquí. ¿Puedo poner subtítulos? No, lo parece. Tengo todos puestos al máximo. Ya veremos si tengo que bajar alguna opción o no. No parece que pueda poner subtítulos. Eso es un pequeño... un pequeño fallo. Pero el juego está en beta. Técnicamente aún no ha salido. Ojalá sea una cosa que pongan en el futuro. ¡Ya veremos! ¡Uy! ¿Hay alguna forma de correr más rápido? Utiliza... el stick para arriba, o sea, la cruceta para arriba para curarte, vale. No sé si tengo ninguna opción para no ir corriendo como si estuvieras cocido. ¡Ay, ay, 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 ay! Pantalones demasiado apretados. ¡Ay, ay, 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 ay! Ataque, utiliza la espada. Ojalá hubiera subtítulos. No hay para activar subtítulos. Sí puedes correr, ya me explicarán el botón. Y triángulo, ataque fuerte. Y el B es esquivar. El círculo es esquivar, o el B en mando de Xbox. En los controles de PC no tengo ni idea. Juegos en tercera persona me suele gustar usar mando. Así que eso. ¿Soy el único que noto unos pequeños lagazos? Confirmarme si en el vídeo se están viendo con lagazos. Porque si tiene lagazos, que no me estoy dando cuenta si hay algún lagazo. Es que a lo mejor lo voy a tener que poner en pantalla con... o capturarlo de otra forma. ¡Ataca al Behemoth ahora! ¡Voy! ¡A por él! No sé correr, pero sé esquivar. ¡Sufre! Ah, vale, la barra amarilla que hay arriba. Parece que no estoy, además... no parece que vaya súper fluido el juego tampoco. De vez en cuando sí que noto alguna... alguna pequeña bajada de frames. O algún... delay que es el que tiene, no sé. A lo mejor tendría que bajarle un poco alguna opción gráfica o algo. No es que sea súper intensivo gráficamente, o eso parece. Pero bueno, tiene los gráficos que tiene, tiene el estilo que tiene. Son decisiones artísticas que siempre no tienes que... que no piden tantos recursos. Pues las cosas cuando están así caricaturizadas, siempre es bueno para darle estética al juego y que tampoco te pida tantos recursos. ¡Ha huido! Hemos ganado, buen trabajo equipo. Ahora, ¿puedes explicarme cómo corro? Algún botón tiene que ser. Mierda, acabo de gastar otro objeto de curación. ¡Celebrar! ¡Yeah! Hemos ganado. Buen trabajo equipo, ¿puedo cortar esto? No. Se oye algo, se oye como explosiones o algo así en alguna parte y no sé dónde es. Voy a ver si no tengo que a lo mejor poner la pantalla completa o intentar capturar el juego de alguna otra forma. Por ahora se supone que va bien, espero que no haya petardeos así extraños. Recoger, recoger, recoger. ¿Dónde hay que recoger cosas? Las flores estas son... son algo que recoger. Ojalá supiera correr. Hay que mantenerlo y solamente cuando me aparece en pantalla. ¡Ya lo sé! ¡Uh! ¡Flores rojas! Tienen que valer más, corren más. Pero ahora llega el momento en el que voy a coger toda la mierda que vea en el suelo y no avanzaremos nunca. Pero hay que coger todas las cosas. Es un Monster Hunter. Es como básicamente un clon de Monster Hunter. Así que hay que recoger muchas cositas. El escenario está... chulo. Setas en el árbol. Seguro que se pueden recoger también. Vamos para allá, es nuestra nueva meta. Coger setas en un árbol, es de lo que va el juego. Dust Leaf. Hay más bichos de esos por ahí. ¿Creías que no te había visto? Mira, no hace falta quedarse parado para recoger. Guay va.
Behemoth a la vista. Han dicho que acabe con esto. Creo que será el que había huido antes. A hacer pociones. Sí, ¿cuántas pociones me quedan? Tres, porque antes he gastado una. Vale, pregunta importante, de verdad. ¿Cómo corro? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Ah! Esto es alguna forma de ver dónde está el enemigo con R1. Creo que me he tirado un pedo y he roto la radio linterna. ¿A qué le he tocado? Como los abuelos. Mierda. Espero no estar gastando cosas al hacer eso. Plantaré mi estandarte. ¡Ajá! He capturado esta colina. Por el bien de los X-Men. Mira el nuevo logo. ¿Qué te parece? Había un cambio de diseño. No sé correr. Supongo que ya me lo explicarán. ¡Ven! Ven para acá, mira. Te intimido. Ataque rodar. Está defendiendo las setas. Vengo en son de paz. Quiero las setas. ¡No! No se pueden coger, no hagáis esto. Quiero mis setas de árbol. Oh, si se choca contra el árbol parece que se queda medio estuneado. Y yo ponerme en su cara a lo mejor no fue la estrategia táctica más brillante. Estoy intentando esquivar con la X, con la A, en lugar de con el círculo y no me sale. Y eso va a ser un problema. ¿Soy invencible durante el tutorial este? Vamos a explorar. ¿Correr no sería manteniendo el botón de rodar? No lo es, o a lo mejor cuando estoy en combate no lo es. Pero es una cosa que luego debería aprenderme, porque de vez en cuando había que correr contra algún enemigo. Oye, eso era trampa. Me ha quitado vida, vale. No soy invencible. ¡Que esquives, pijo! Ya estaba probando una cosa. Aparte, estaba intentando ver si podía correr o no correr. Es una especie de castor. Me acabo de dar cuenta. Fíjate los dientes que tiene. Déjate. Vamos a explorar tu cuerpo. Déjate un momentico. Especie de castor rata mutante. R1, ataque especial. Mira mi arma, mira cómo brilla. Cómo brilla. Aunque luego a lo mejor... Hay distintos tipos de armas, ¿no? A lo mejor me hago otro arma distinta. Han donado 100 bits, luego lo leo. Ponle sonido a los bits. ¿De verdad le pongo sonido a los beats? Porque no me gusta que de repente sea una discoteca con los ruidos que tiene lo de los beats, que son demasiado, demasiado llamativos. Ahora lo que pasa es que donan beats y no me entero, pero prefiero que no moleste el sonido. A mí me parece que en el cuerpo se le empieza a ver como que está más dañado. Debería esquivar algún ataque, pero estoy a mis cosas. Pero en principio no le voy a poner sonido a los beats. Me suele molestar. Por lo menos como una alerta del móvil. No, prefiero que el móvil suene en lugar de desactivarlo. Pero que... ya veremos. A lo mejor si le puedo poner algún sonido que no moleste y no interrumpa demasiado, tal vez lo haga en el futuro. No me super emociona este arma. Los ataques que tiene. No puedo hacer combos así largos. Puedo hacer tres ataques, un ataque fuerte luego, que yo esté viendo, y poco más. No ¿Tiene filo el arma? ¿Habrá que afilar las armas luego? Imagino que sí. ¿Cómo igual de Monster Hunter será este juego? Estoy pensando en mecánicas de Monster Hunter que, honestamente, no he jugado a muchos, muchos. Los que jugaba eran en la PSP cuando estaban el Ultimate y luego el Portable 3, quiero querer decir. Y hace tiempo que no juego Monster Hunter. Me voy a tener que volver a acostumbrar un poquito. Juego un poco a un par de ellos, es lo que quiero decir. ¿No puedes ponerte unas garras o algo que te dé más movilidad a lo vez? No, no te reconozco con la espada esta gigantesca. Se ha vuelto piedra. ¡Ey! Quiero exhumar el cadáver y quitarle a lo mejor los dientes esos que tenía para hacer un arma. He visto un repunte de éter en la isla o no sé qué. Tira una bengala y eso. Para determinar tu posición exacta. Habla más fuerte que la música, estúpido conductor. Si no, ¿cómo quieres que te oiga? Pronto podremos reconstruir no sé qué cosa de éter, pero me lo he perdido. Unos subtítulos hubieran estado bien o que subieran un poco la voz del personaje por encima de la música. Que no le oía nada. ¡Downless!
has hecho una tutorial, pero todavía no sabes correr. Hay un botón para correr, ¿verdad? Decirme que hay un botón para correr. Para típico esquivar a los enemigos, huir de ellos. Que eso siempre es muy útil. Al final algunos ataques los tienes que esquivar esquivando y otros corriendo, porque no podías simplemente esquivar. ¿Esto está congelado? No está. Está en ello, está pensando. La pantalla de carga. A veces se queda parada la bolita de cargando y me da miedo. Bueno, a ver qué opciones tenemos. Llegaremos en cualquier momento. Ruta de aproximación a como se quiera llamar la ciudad, que todavía no les he pillado el nombre. ¿Cómo es de la ciudad? Pero son como las favelas de Brasil, igualicas. Por el vuelo que hemos hecho ahí arriba. El aspecto. Y los vídeos se laguean. But don't spend too much time enjoying it. Cat needs every slayer to get back in the fight as soon as they're able. No te pases demasiado tiempo disfrutando. El capitán necesita todo el mundo que pueda cuanto antes. Ramsgate. No tenemos demasiado tiempo de descanso. Tenemos que ir buscando a los vejemontes por no sé qué. Tira por ahí y mantén la barbilla alta. Serás una slayer de verdad enseguida. Y de repente hay gente. ¿Cómo puedo cambiar de arma genérica y de traje? Quiero ponerme un traje. Y quiero aprender a correr. No me han enseñado a correr. Toma una bengala. ¿No puedo bengala? ¿Puedo plantar mi estandarte? Por la presente comunico que he conquistado esta ciudad y soy el alcalde ahora. Tenéis que pagarme tributo todo el mundo. ¿Qué os parece? No hay tampoco muchas animaciones. Eso no es pulgares arriba, me has engañado. Esto no es pulgares arriba. Esto es estirar la mano. Ah, no, sí, sí que llega a cerrar el puño, gracias a Dios. Desconcertante. Va, capitana, creo que me tenía que dar alguna misión. Aquí parece que habrá también misiones. No has descubierto las regiones todavía. Habla con Kat y Bosun para desbloquear el acceso. Maravilloso. Tengo que hablar con la capitana. Imagino que me explicará los cambios de arma y esas cosas. Sin embargo, parece que ahora esto sí que se está lagueando. Mira mis animaciones. Esto... A mí me va bien. En el vídeo se está lagueando. Tengo que cambiar las opciones gráficas. Las opciones por huevos. Intentaré capturarlo en modo pantalla completa. A ver si soluciona algo. Porque a algunos juegos no les gusta la pantalla completa. A otros juegos no les gusta la ventana. No te creas que ha mejorado muchísimo. Tal vez. Vale, puede que sí. Pero mientras seguiré haciendo... dando vueltas en círculo. Y que algunas animaciones se corten y otras no. Y sea desconcertante todo. Ahora me he quedado parado. Ok. Pero... Vale, parece que se han estabilizado los FPS. Voy a tener que jugar en pantalla completa de verdad. Lo tenía en ventana sin bordes, pero no va a poder ser. Ya está. Pero ya una vez que tenemos esto no debería dar problemas. Va un poco mejor. Debería ir. A algunos juegos no les gusta una forma y a otros juegos no les gusta otra. Hay algo que necesitas hacer, como tú tener subtítulos. Componentes de arma de recluta. A Cal le gustaría encontrarse contigo en el herrero. Esto no estaba en español. Algunas cosas están en español, otras no. Es un poco... Encantado de conocerte, de verte, novato. Aprecio... la ayuda. Pero bla, bla, bla. Es hora de que vayas poniendo... dejando a un lado esa arma, esa espada de entrenamiento... De entrenamiento, habla con Bornmen, el herrero, y bla bla bla, dirígete al Bosun. ¿Qué coño es un Bosun? Y gira a la izquierda en las escaleras hasta que llegues a donde esté el herrero. Vale, que sí, entendido todo. Pregunta, oye capitana, ¿cómo puedo correr? No entrenamos eso. Me gustaría saber correr. Tampoco se puede cambiar la altura de los personajes. No hay mucha personalización. Vale, estoy dándole a todos los botones. Le habré dado a todos los botones menos al botón que es para correr. ¿No hay forma de correr?
Está en beta, sí, está en beta abierta que todo el mundo puede jugar, pero ahora mismo los servidores van petados y hay que esperar como una hora para poder... entrar a jugar de verdad. Pero no sé qué más iba a decir. No me dejan entrar al bar. Esto es un problema gordo. Tenemos que celebrar nuestra victoria. De verdad. ¡Un momento! ¡R2! ¡R2! Había pulsado R2, pero hay que mantenerlo pulsado. ¡Ya sé correr! ¡Mira, mamá! Ahora el problema es que he cambiado la cámara y la he puesto más cerca y no sé cómo volverla a poner más lejos. ¡Uy! Me habían dicho que girara por aquí, pero... pero creo que en realidad el objetivo está... o sea, la interrogación que hay en el mapa arriba, ¿verdad? En plan rollo Skyrim. Sí que hay de todas formas algún petardeo. Es por aquí, me habían dicho que girara hacia la izquierda, pero esto es la derecha la última vez que miré. Esto es grande. ¿Presionando los dos gatillos a la vez? No, presionando los dos gatillos a la vez, nada. Pero creo que he cambiado la distancia a la que está la cámara. Y ahora está más cerca que antes, ¿no? ¡Eh, tú! Eres el herrero, perdón, ya estoy. Hazme cosas. El camino del Slayer este. Mira, tú sí hablas en español, qué bien, es multicultural esto. Recluta, es un placer verte. Me han dicho que estás lista para abandonar tus armas de entrenamiento y forjar algo nuevo. ¿Qué pasa? ¿No te convencen las patillas? Me lo he creado hombre al final, ¿verdad? Cada vez que se gira la cámara se nota un poco el lag. Y cada vez que hay un zoom a algún personaje, se laguea. Ahora está a 27 FPS. Mira, la cámara hasta se nota el lag. En el Open Broadcaster, no sé muy bien por qué. O a 23 FPS. Es una experiencia cinemática. Me ha dicho que estás lista para mandar tu examen de entrenamiento y forjar cosicas. Y ahora de repente cambia a inglés. A Kat le gustaría que conocieras al Weaponsmith, al forjador de armas. Mi arma... de mi elección. Wills te ha ofrecido forjarte una nueva arma. Completa cada uno de los siguientes. Crea una espada de recluta, crea un martillo de recluta y crea unas hojas encadenadas de recluta. Tres tipos de arma. No me ha gustado muchísimo la espada. Así que probaré el martillo o las hojas encadenadas, lo que quiera que sea eso. Amigo mío, en inglés ahora porque sí, tienes que utilizar... ya no tienes por qué utilizar una hoja de entrenamiento. Puedo forjarte una de estas armas más... una de estas armas con diseño más avanzado. Y recuerda, un slayer asesino entrena con todo tipo de armas. Este será tu primera elección, pero no tu última. Así que, ¿qué puede crear cómo se llame este tío? Ah, mira, la espada ya es un poco más bonita. Hay cinco tipos de armas, no sé contar. Pero no me dejan crear el hacha y la lanza que hay ahí más adelante. A lo mejor se irán desbloqueando después, a lo mejor necesito más nivel. Pero el martillo tiene buena pinta porque, ya digo, burro grande ande o no ande. Y eso siempre mola. Pero por otra parte, esto, creo que van a ser las armas estas que se extienden. Que son como que dan, que puedes, que tienen como una cuerda. Y creo que son extensibles. Creo que sé qué tipo de arma es. Es un arma a dos manos. Y somos Lobezno, así que puede que nos venga bien crear. Objeto añadido al inventario. Poder total. Eso es mi ataque. Creo que hemos gastado algún recurso que no sé cómo hemos conseguido. Requiere una ficha de mejora de arma. Ok. No me aclaro, pero todo fantástico. Maravilloso. Saludos, Slayer. Una elección excepcional. Estoy seguro de que nuestro amigo mutuo, Katherine... oh, Dios mío, ese es como yo, pero con bigotillo. Es mi hermano gemelo maligno, pero el pelo también se lo ha cambiado, se lo ha recogido en coleta. Seguro que trama algo. Los diseños de los personajes son un poco muy parecidos todos. Se llaman Kamaidatsu. Bien por ellas. Se llaman cosa a dos manos y podemos hacer como que somos Lobezno. Estoy seguro de que nuestra amiga mutua, Katherine, estará encantada también. Y asegúrate de equiparte tu nueva arma antes de ir a tu siguiente cacería. Seguro que te sorprende cuántos slayers sin experiencia se olvidan de hacer eso. ¡Qué cabrón! Además se ha cogido el mismo arma. Me está copiando el estilo. Aunque aparentemente tengo que crear también una espada y un martillo de recluta.
Tengo tres opciones y parece que tenía que cumplir las tres opciones. Las herramientas del negocio. Equípate tus cosas en la cosa de equipar cosas. Vale. L en el teclado. En el mando no tengo ni idea qué botón será. Activa la categoría de tu objeto y equípatelo, que sí. Con Star puedo entrar también a la equipación. Espada de entrenamiento, 70 de poder. Y podemos jugar a Simón, dice. El inventario. Imagino que será aquí. Donde... puedo ponerme casco, no tengo casco. ¿Dónde quiero llegar? Esto es la armadura, perdón. La linterna es parte de la armadura. Interesante. Tenemos piezas, brazos, cascos y pecho. La parte de... típica. No tenemos parte inferior del cuerpo. Eso ya cambia con el... Monster Hunter. Y el arma está aquí. Arma, tenemos una espada, paso. Luego habría que desbloquear hachas y picas de guerra, pero no hay mucha variedad de armas por ahora. Espero que luego haya más, a lo mejor, en nuevas betas y eso. Hojas encadenadas. 88 de poder, ligeramente mejores al máximo. Parece que llevamos dos picos. Y ya está. Pero... bien. ¿Por qué no? Modificar. Transmutar, infundir... e inspeccionar. Transmutar. ¿Qué ocurre si le doy aquí? Transmutar no suele ser deshacerme del arma para que me den materiales. Por si acaso vamos a no hacerlo. Tenemos hachas equipadas. ¡Míralo! ¡Mirarme! Tengo dos picos. Me voy a escalar una montaña por ahí. Y la gente ya tiene trajecicos al haber salido la beta nada más que ayer. La gente tiene ya cosejas. ¡Mira! Estas son eventualmente dos picas de estas que puede hacerme. Y los FPS se acaban de volver a ir a la mierda. ¿Por qué no me deja capturar esto bien? Le... va por rachas. Va por rachas. Cuando salgo de hablar con alguien de cerca, los FPS se mueren. No sé qué le ocurre. Y luego vuelven a ir bien. Y tú eres para hacer armaduras. Gracias. Perfecto. No voy a poder hacer ninguna porque no tengo materiales. Sí que hay piernas. Pensaba que solamente había parte superior del cuerpo. Vale, mentía. Sí que hay que hacerse las piernas también y luego el casco cuando lo desbloquee. Vale. Es como Monster Hunter. ¿Cómo se corría? R2, yuhu, soy libre. Imagino que habrá que volver a hablar con cómo se llame. Así que como te llames, hablar contigo. Kat, mira lo que me he encontrado. Dos picos. ¿Las alas de la furia o el alquimista principiante? Las alas de la furia. Kat te sugiere que formes un equipo de búsqueda, un equipo de cacería para acabar con un Shrike, lo que quiera ser eso. Ha aceptado. ¿Tienes tu arma nueva equipada y lista? Porque tienes trabajo que hacer. Esa tormenta con la que nos cruzamos despertó un Rogue Shrike, algún bicho, que estaba anidando demasiado cerca de la ciudad. Ahora que tienes equipada el arma adecuada, diría que es el trabajo perfecto para un recluta ambicioso como tú. No te preocupes, estamos listos para matar bichos y eso. Bla, 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 ves a matar cosas. La frontera protegida. Lo acepto. Tendré que hacer clic con el rato. Ah, has descubierto la frontera protegida. Vale, he desbloqueado una nueva zona. ¿Puedo coger la otra misión también a la vez? Sí, el alquimista amateur. El alquimista novatico. Kat sugiere que visites al Bosun y veas qué inventario te puedo ofrecer. Tres bebidas de estamina y tres bebidas de locura. De entrar como en modo furia, supongo. Y me da esquemáticas para poderlas crear yo mismo. Sobreviviste al Nasser sin ninguna herida seria, salvo cuando dejé que me pegara varias veces para ver si podía morir. Pero no siempre te das tanta suerte, asegúrate de estar al día con el Bosun, supongo que sea la tienda que me vende objetos. Es como un alquimista amateur, vale, es un alquimista. Dijo que estaba cocinando alguna poción útil para ti, voy a verlo. ¿Quién es el Bosun? ¿Tú eres el Bosun? Tú eres el piloto.
Saludos, Slayer. ¿Tú eres el Bosun? Ah. Pensaba que eras el que pilotaba. Así que has oído lo de mi afición. Sí, la alquimia siempre ha sido mi pasión. Si se me permite decirlo, he mejorado mucho. De hecho, he preparado algunas muestras. Primero, unos tónicos de frenesí. Utiliza unos cuantos cuando quieres hacer más daño, especialmente contra un Behemoth furioso. Y estos tónicos de aguante te ayudan a recuperarte cuando estés exhausto. Comprueba el menú de creación. Me ha dado una bebida de estamina o tres y otra de frenesí. Fantástico. Guay. Ahora podemos ir a cazar lo que quiera ser que vayamos a cazar. La frontera protegida. ¿Podría crear ya una party o todavía estamos en modo tutorial y solo me dejan jugar solo? Supongo que ya veremos. ¿Hay alguien jugando ahora mismo en el chat que se lo haya bajado el juego y esas historias? Aunque con lo que tarda en conectarse, no sé yo si va a haber nadie para jugarlo hoy. Por jugar juntos, pero Dios mío, tiene algunos problemas esto para dejarse capturar extraños. Voy a tener que a lo mejor bajarle alguna cosica. K sugiere formar un pelotón de búsqueda para matar cosas y eso. A por ellos. Buscando cacería, creo que me va a meter al azar con gente. O se va a quedar bloqueado. No, sí. ¡Míralo! ¡Chato! 1995 y Marlike. Me han tocado los dos gemelos calvos. Y el otro gemelo calvo eran trillizos, pero que lleva antifaz. Es el guay. Zarpar. Me han tocado los gemelos, los tríes, pero luego estaba el enfadado y que se puso una capucha de antifaz. No sé cómo se ha puesto la capucha esa, imagino que sea un casco. Así que vamos a matar lo que quiera ser el bicho ese que nos han pedido cazar. Yo me quedaré recogiendo flores, básicamente, y dejaré que lo maten mis aliados. Es el plan que tenemos. A ver qué tal. Yo voy a recoger todas las flores. ¡Uy! Que hagan el popping ahí las cosas. No me superentusiasma. Dos espadas y dos picos. A por ellos. ¡Ah! No podéis vencerme. Yo también sé correr ahora. Coger flores. No puedo coger estas flores. Ojalá hubiera subtítulos. Vale, una vez que empezamos, está grabando a 26 FPS. ¿Por qué? Juego tiene algunos problemas. No he probado las armas estas como atacan. Atacan como esperarías. Los ataques fuertes son ataques de lejos, los ataques de cuadrado son los de cerca. Cojamos cosas del suelo, pero tiene... me está yendo 30 FPS. Eso no es bueno. Y lagazos. Ah, R3 para guardar el arma. Vale. Entendido. Ah, no sé yo. Mirad lo mal que está yendo, no sé por qué. ¿Matamos al ciervo? ¡Muere ciervo! El ciervo era de cartón. Era una engañifa. No podemos matar al ciervo. Sigamos intentándolo. Seguro que conseguimos algo al final. ¡Anda! ¿Eso sirve para saltar? ¿A qué estábamos buscando? Yo voy a seguir al Marblike. Seguro que sabe a dónde vamos. Necesito... tenemos un problema con la captura. Y no sé cómo solucionarlo. ¿Qué es esto? Pensaba que sería algún objeto de coger. Se están enfrentando ya al bicho. Pero como ya digo, yo iba a recoger flores. Está yendo a 24 FPS y eso no es bueno. Saltaré por los aires. Esto no sirve para saltar por los aires. ¿Esto se puede picar? Gente, es importante. Comprueba tu estamina. Vale, los ataques fuertes me gastan estamina. Los ataques normales, sin embargo, no. Es un búho, me acabo de dar cuenta. No está mirando. ¡Ey! Este arma esquiva de forma distinta. Y parece que tiene un medidor. Ah, no, es que estoy gastando estamina. Estoy gastando estamina como si fuera gratis. Ataque especial. El ataque especial me deja utilizar las armas para acercarme al enemigo. ¡Uy! Pero... tampoco son para tanto estas armas.
Al final no me he equipado tampoco en el inventario las bebidas que me habían dado de frenesí y todas esas historias. Ah, no está yendo espectacularmente bien el juego. Voy a tener que luego tocarle un poco más a las opciones gráficas y bajarle alguna cosa. Porque no está yendo espectacular. Tiene problemicas. Pero bueno, a lo mejor a este bicho le podemos quitar la piel y hacernos objetos mejores. La optimización no es la mejor del mundo, no. Está incluso lagueándoseme... Ok, con el R1 parece que en medio de los combos puedo hacer cosas distintas. Y eso es interesante. Puedo huir con el R1 si estoy a medio de un combo. Tengo que experimentar luego con este arma. Tiene opciones... puede que interesantes. A veces va bien, a veces va mal, pero la grabación está yendo mal todo el rato y punto. Y eso... tampoco es ideal. Eso es una grandísima lástima. Ya digo, a mí no me está yendo tan mal como se está viendo en la grabación, pero es que la grabación está yendo desastrosamente. Algunas veces va a 30 FPS, otras va a 20, otras va bien. Sin mucho sentido. Y estos enemigos no quitan una cantidad exagerada de vida, pues nos están pegando y nos está dando igual. Todito. Vale, tengo que aprender a hacer lo del R1 porque por ahora lo hago, pero no me sirve para nada. Conectarse al juego ahora mismo es imposible. Sí, tarda muchísimo. Hay mucha gente que se ha metido en la beta y no estaban preparados para tanta gente en el servidor este. Ni de coña, tendrá un servidor pequeñete o algo. En la beta cerrada a lo mejor no jugaba mucha gente. Es como la situación de PowerPoint. Está yendo mal, lo sé que está yendo mal, pero es que en este momento justo no puedo hacer nada para remediarlo. ¡No corras! Que ahora sé correr, jaja. No puedes huir, sí puede huir. ¿Dónde demonios se ha ido? ¿Y qué es ese porcentaje que hay arriba a la derecha? Está al 0%. Rápido, el ciervo tiene la respuesta. ¡Ciervo! Ojalá se les pudiera matar, no sé por qué están ahí de adorno. Quiero matar a mis ciervos. Tenemos un límite de tiempo. De 25 minutos me acabo de dar cuenta ahí a la derecha. Era tío que está... Es un oso búho. Yo me puedo conectar, pero los frames... Sí, van mal incluso en mínimo. El juego ha tenido una beta cerrada. Y no he oído... No vi que hubiera quejas de... Voy a tener que bajarle la configuración. Enseguidita lo voy a hacer. Pero es que en medio de la misión no voy a poderme poner... Vale, ¿qué es ese 4%? ¿El porcentaje ese de ahí? De arriba a la derecha, no sé si me han explicado qué era. Aún, debería esquivar algún ataque. Pero, ¿será algún... alguna cosa especial? Por cierto, ¿el límite de tiempo dónde se ha ido? Me tienen que explicar todavía cosas de cómo funciona el juego. Supongo que en futuros tutoriales y misiones introductorias. Es la primera vez que te veo en directo, es un placer. Eso es que no me conoces todavía. Eso es que no has visto suficientes. Ups. Pero voy a tener que solucionar esto porque esto ahora mismo es impresentable, vamos. Está yendo muy, muy, muy mal. En el juego no va mal. Noto alguna tironcete, pero lo que se está grabando es desastroso, 100%. Y se está emitiendo, en consecuencia. Y no estoy súper seguro de por qué. Porque vamos, el juego este no es tan intensivo gráficamente como para que me vaya así. ¡Ey! Hemos cazado a no sé quién. ¡Yuhu! Ahora, ¿puedo coger sus deliciosos recursos? ¿De alguna forma? Si salto encima y le hago el boca a boca, ¡rango A! Todo gracias a... ¡No! S. Rango de equipo S++. Yo no fui de mucho. ¡Plata! ¿De qué? De pegarle al aire, rompedor, romper partes. Nunca se cayó, nunca no sé qué. La gente hizo más cosas. Buen trabajo, equipo. Yo estuve mirando. Partes rotas, sin partes rompibles. Puntual combate. El combate ha ido como el ojete, pero tengo que cambiar las configuraciones. Estaba más mirando
al Open Broadcaster y ahora vuelve a ir a 59 con, o sea, a 60 FPS. Ok, no me han devuelto al mundo. Puedo coger barro, delicioso barro. ¡No, mi barro! A lo mejor tenía que haber intentado coger algo del bicho. Da igual. Espero. ¿Me han dado alguna recompensa por eso? ¿Quién sabe? Tengo que... A alguien más le va lagueadísimo el Dauntless. Me va a regular solamente. Y voy a ver si puedo arreglarlo. Y sobre todo que la grabación vaya mejor. El problema es que... Usualmente... Debería cerrar y volver a abrir el juego. Pero como cierre y vuelvo a abrir el juego... No voy a poder volver a loguearme. Durante una hora. Así que eso es un problema. Oh, Dios mío. Los tiempos de carga son completamente... Son unas transiciones que no te sacan del juego para nada. La beta abierta está operativa, no me digas. Gracias por unirte a la beta abierta. Queremos tus sugerencias y preguntas. Sí. Mi sugerencia es por qué gasta tanta CPU este juego. Porque no debería. Vamos a ver si puedo solucionar alguna cosica en las opciones. Aparentemente la pantalla completa no ha solucionado nada. Vamos a poner ventanas sin bordes de nuevo. Ok, puede que sea la escala de resolución. Que por cierto, escala de resolución. ¿Esto qué es? ¿Qué significa esto? ¿Estaba jugando a más de la resolución que tenía que jugar? A menos, esto es 100%, esto es 200%, esto no es un número. Esto de escala de resolución no me dice nada y esto se ha puesto automáticamente. ¿Quiere decir que estaba jugando a más resolución y luego remuestreando hacia abajo? O sea, haciendo super sampling para quitar los dientes de sierra y a lo mejor por eso estaba yendo tan mal. Pero esto se ha puesto automático, no sé qué significa esto. Vamos, esto es 100%, esto es 100%, esto es 50%, ¿qué es este número? Esto no es un número, esto no me dice nada y no vale para nada. Vamos a ponerlo así, tal vez. Y a ver si significa lo que yo creo que significa. Vamos a ponerlo solamente en alto la calidad gráfica, a ver si fuera mejor. Pero a lo mejor es que estaba jugando a más resolución de la que tenía que jugar y entonces lo estaba remuestreando hacia abajo para, ya digo, hacer anti-aliasing y esas cosas. A ver si ahora... No va tan mal. A lo mejor por eso me estaba chupando tanta gráfica y tanta CPU y tanto todo. Porque eso se me había puesto ahí automático. Yo cambié la resolución interna, se supone, pero luego a lo mejor... El problema es que si no entro en partida no tengo forma de comprobarlo. Puede que se haya solucionado, puede que no. Y pregunta importante, ¿cómo cambio de traje? El lag es culpa de que haya demasiada gente o de mi PC. No tengo ni idea. Vale. Parte buena, ahora estamos haciéndole zoom a un personaje y no va a 20 FPS. Eso ha sido a lo mejor la opción esa de la escala de la resolución, que probablemente estaba haciendo super sampling. Y eso estaba chupando una barbaridad. A lo mejor estaba jugando a resolución interna de 4K o puede que incluso más. Porque sí, quién sabe. Porque digo, el juego no tiene tantos gráficos. Bla bla bla, hemos luchado contra cosas. Bosun puede ayudarte con lo que quieras, el que te tenga que ayudar. Fantástico. Magnífico. Bosun, me han dicho que tenía que hacer algo contigo y no me he equipado al final tampoco las pociones ni nada. Smithy, el herrero. Bosun te recomienda. Es que le llaman siempre el Bosun. ¿Por qué te llaman el Bosun? ¿Por qué el él? Antes del nombre. Te recomienda que te encuentres con el herrero de armaduras y eso, lo de las armas. Armaduras, pijo. Hola, recluta, bla, 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 bla. ¿Has hablado con ella? No, vamos a hablar con ella. Créame armaduras. ¿Y tú qué vendes? ¡Oh! Es el estilista del pueblo. Vale, mira, puedo cambiar el estilo del aspecto del personaje, no está mal. Imagino que eso luego costará dinero de verdad eventualmente en el juego. Cuando salga por completo. Pega como lagazos, ¿verdad? Y sí, los está volviendo a pegar. No hay nada que pueda hacerle de verdad a esto. Ok, vale. ¿Qué cojones es esta escala de resolución y por qué se vuelve a subir? Porque se ha vuelto a subir. Aplicar.
Volver. Opciones. Siguen bajas, vale. Lo voy a poner al mínimo, puede que a lo mejor... ¡Oh, Dios! Vale, la escala de resolución es lo que yo decía, fijaros. Ahora se ve súper pixelado y súper borroso. La escala de resolución es la escala interna de renderizado del juego. Lo pone a un 50%, un no sé cuántos por ciento. Y ahora estamos jugando como si estuviéramos jugando en una pantalla antiguaca. Vale. Pero mientras no me lo ponga al máximo, mientras me guarde mis opciones, no como antes, todo debería ir bien. Esto debería ser 100%, quiero suponer. Pero eso hace falta poner un número. No puedes ponerme un slider. Un slider no significa nada. De todas formas, parece que estamos ahora mismo a menos resolución de la interna también. Algo pasa. Se ve como borroso. Voy a subirlo un poquito más. Ponlo al 0%. Al 0% se veía como el culo. Se lo pongo así. A ver si... Pero no sé si serán los gráficos así, por lo menos. A lo mejor la escala de resolución está pensada para que la derecha sea el 100%, pero como no me lo explica, no puedo saberlo. De todas formas, parece que ahora nos está lagueando. Jugaremos con lo que quiera que sea esta resolución, que sabe Dios qué es. Pero eso es un fallo gordo. No puedes poner una barra, un slide de escala de resolución y no explicar qué es un límite y qué es el otro límite. Herrera. No te pega nada la voz. Bla bla bla, máscara de recluta. Ah, por eso la gente tenía máscaras. Forjando el futuro. Completa uno de los siguientes. Mejor una pechera, mejor unos guantes y mejor unas grebas y máscara y cosas. Recompensa 100 notas, lo que quiera que sean las notas, que imagino que sea el dinero normal. Forjando el futuro, puedo mejorar lo que ya llevas, aunque... Y francamente debería. Tu armadura parece que le pegaron una paliza en la última cacería. Veamos el daño. Crear. Tengo ahora máscara, y eso siempre es bueno. Pero... Más que mejorar esta armadura, me gustaría crear una nueva. Imagino que eso me lo tendrá que hacer el otro herrero. Mejoremos la pieza de armadura principal, que suele ser la que más armadura te da. Supongamos. Y los guantes. Me gusta cómo hay cosas en inglés y cosas en español, sí, que mola. Y... Los jamones. De hecho, me dejan mejorar todo. Me han dado 4 objetos de estos. Mejoremos también la máscara. Hecho. Con haber mejorado una cosa ya me lo había entendido. ¡Ahí tienes! No tiene el estilo de las armaduras de Behemoth, pero definitivamente está más protegido que antes. Una cosa buena también es eso. Parece que Kat está buscando a todos los Slayers disponibles para proteger el Ramsgate. Ramsgate debe ser la ciudad. Mejora cosas de mejorar. Ok, hecho. Espero que te hubiera que mejorar. ¿Tengo la máscara puesta ahora? No, problema. Hay que equipársela. Para crear tienes que ir subiendo de nivel y desbloquear bestias nuevas. Imagino, es lo típico. Equipamiento. Ponme la máscara. Y el resto de cosas están todas equipadas ya, ¿no? Pongamos que sí. Digamos que está todo equipado. ¿Puedo mejorar mi linterna? Porque no veo que ponga más uno ni más nada. Supongamos que está todo mejorado. O eso espero. Ya no hay patillas. ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué has hecho? ¿Por qué te has afeitado las patillas para ponerte la máscara? No tiene sentido, mal. Eso es otro problema del juego. Vale, no. Esto no se está viendo a la resolución interna y me está matando. Me está matando porque lo estoy viendo. Y no puedo soportarlo. La resolución hacia la derecha del todo tiene que ser 100% de resolución, seguro. Y... O a lo mejor... Y si lo pongo en gráficos en medio, pero es que la resolución interna se ve como borroso y me fastidia mucho no verlo a la resolución interna. Por si acaso vamos a confirmar. Y ahora me ha bajado la escala de resolución. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Pero así por lo menos veo las cosas definidas, aunque ahora hay bastantes dientes de sierra por allí.
porque al ponerlo en medio algunos efectos han bajado. Siempre hay efectos que chupan más gráfica que otros. Debería toquitearles uno por uno. A ver si de esta manera va bien. Pero ya no sé qué pensar. Simplemente puede ser que el juego está mal optimizado. Que es muy probable. Pero han tenido una beta cerrada que les ha durado bastante tiempo. No sé cómo les pasa esto ahora. Bájate la distancia de visualización. Lo de no ver desde tan lejos, pero... puede que lo haga. Pero no tiene muchas opciones que tocarles. A lo mejor si pudiera cambiar el tipo de anti-aliasing o cambiar alguna otra cosa que siempre pilla, cuesta más. Caza a un Embermane joven. Como bla bla bla, sí. Escucha, novato, mata cosas. Gracias, jefa. Dejarme tocarle una última vez las opciones. Vamos a poner esto en alto por lo menos, pero vamos a bajar la distancia de visualización. Placeholder, fantástico. ¿Habéis tenido mucho tiempo en beta cerrada? Pensarías que estas cosas ya estarían un poco más pulidas. Anti-aliasing, lo podemos dejar en medio. Las sombras, está bien, post-procesamiento lo puedo dejar en medio, pero las texturas y eso quiero dejarlos en alto. A ver, vamos a hacer una media. Yo tengo todo al mínimo y me va a 30 FPS. Aún así pedirá máquinas medianamente potentes, tal vez. A ver si con la customización esta que hemos hecho va algo. Pero bueno, ojalá pueda tener una armadura mejor. Que no esto. Tú, ¿quién me daba la...? Ah, no, el mapa me da las misiones. Vamos a hacer otra misión. Y vamos a hacer que lo haga todo mi equipo. Misiones... Oh, selecciona actividad. Persecuciones. Los persecuciones utilizan a los scouts del Ramsgate para localizar un behemonte específico que plaga esta zona. Mientras, aunque no recibirás bonificaciones extra, ir a por un objetivo específico te dejará cazar, te dejará recolectar sus partes para construir y mejorar tu inventario. Y esta es la misión que se nos ha mandado. Matar al no sé cuántos Embermane joven. Haré esto, pero luego a lo mejor hago un modo libre de esos para cazar a lo que sea y punto. Le he dado a iniciar misión, sí. A ver si ahora va mejor. Si no va mejor... Si no va mejor, honestamente... Ya veremos. Oh, Dios, ¿son los mismos de antes? ¿Por qué todo el mundo me aparece calvo? Ok, esto ya es misterioso. ¿Es que no me carga el estilo de los otros personajes? ¿O es que de verdad todo el mundo me toca calvo por algún motivo? Estamos listos. A por cómo se llame, joven. Embermane. A ver cómo es. Pero se podría decir que son los cuatro mismos de antes. Y me lo creería. O los tres mismos de antes. Viendo a los monstruos, solamente imágenes, no... Siento que no tienen gran carisma, dicen en el chat. Teníamos un... No he visto monstruos más grandes, solamente hemos visto monstruos pequeños. Hemos visto una especie de búho. Que vale. Y al primer monstruo ya ni me acuerdo de él, era como un castor. A ver, yo se supone que estoy preparado, pero es que no estoy preparado. ¿Qué pasa aquí? Partiendo hacia la isla en 3 minutos... 47 segundos. ¿Y esto por qué? ¿Por qué hay que esperar 3 minutos? Uno se ha salido, estará preguntándose lo mismo que el resto. Y ahora, sin embargo, 10, 9, 8. Vale, pues vamos los 3. Algo raro pasaba ahí. Oiga, chicos, tengo una duda. ¿Es el único que está bug? No. Porque tiene pinta de que el juego no está yendo espectacularmente, emocionantemente fantástico. Yo he tenido que esperar unas 2 horas. Maravilloso. El juego no tiene pinta de que esté yendo muy bien esta beta abierta. Algo ha pasado. Pero a todo el mundo le está dando problemas, yo incluido. Aún les queda por pulir, pero ha habido una beta cerrada que ha durado, quiero decir, a lo mejor un año de tiempo. Puede que más, puede que menos. Pero varios meses mínimo, bastantes meses.
Así que yo pensaba que esto estaría más funcional, las cosas del servidor no han tenido tiempo de probarlas con mucha gente, con la cantidad de gente que las han tenido que probar ahora, pero las cosas del juego en sí mismas pensarías que están más optimizado. Ojalá te reconociera automáticamente la mejor configuración gráfica y cosas de esas de otros juegos. Los servidores son el problema, no esperaban a tanta gente ya, pero fíjate, ese popping no es normal de la hierba. Hay cosas que no son del todo normales en esta beta. Estoy solo. Me han abandonado, eso sí que puede ser un problema del servidor. A ver si sin gente... Puedo ver mis combos, decían. ¡Oh! Consume estamina, consume estamina. Se puede mantener... ¡Vale, mira! Esto no está mal. Solo tengo 5, 4 combos. Bueno, algo... Mira, puedo probarlo sin enemigos todavía, pero me va a tocar cazar a este bicho yo solo. Puedo... utilizar el RB de lejos para acercarme o de cerca para alejarme. Y ya está. Puedo hacer... ¡Wii, wii, wii! O el combo normal de X, 5 veces. O 6. Abandonaron el barco, sí, se han ido todo el mundo. Y mientras tanto hay... El porciento ese no sé qué es. A ver. Dos veces cuadrado y triángulo. Es ese ataque. Y luego lo mismo pero manteniéndolo pulsado. No, algo he hecho mal. Es tres veces. Este ataque me interesa. Ese ataque va a ser el que voy a usar. Está volviendo a ir mal. Está yendo a 25 FPS ahora mismo y no hay movimiento en pantalla. ¿Por qué? La bestia tiene más vida y ataque con 4 personas, así que sería más difícil. Se cambió a alto. ¿Por qué, juego? ¿Por qué te cambias tú solo la configuración de vídeo si se puede saber? ¿Eh? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque yo particularmente no lo entiendo. Aunque aún así está... A mí me va relativamente bien. Anda, esto es una mejora de velocidad. Pero y la sincronización vertical la tengo desactivada. Porque tengo un monitor que puede llegar hasta 144 frames por segundo. O hercios. Y hay muchos juegos, incluso con la máxima cosa... Overwatch lo juego a 120 FPS perfectamente. Y no es que tenga menos gráficos que esto. Por eso tengo la sincronización vertical desactivada. Si la tuviera activada, de todas formas, estaríamos... rondando entre 20 y 30 FPS. Aunque a mí yo creo que se me está viendo a 60. Pero en la grabación no. La grabación está yendo a 28 ahora mismo, luego a 50, luego... no sé por qué. Hoy hay 36 en Twitch. Mola. Sí, había entrado bastante gente en Twitch, supongo que para ver el juego nuevo, aunque van a tener que ver un pase de diapositivas en su lugar. No me he podido enganchar ahí como esperaba. Lo cual no es de recibo. Ok, vamos a jugar en modo... en modo que le den. Un momento, hay gráficos en automático. Y mira cómo me lo pone en automático. Todo en épico, porque mi máquina puede con esto. Pero... no sé qué pasa. Voy a ponerlo otra vez en pantalla completa. Vamos a bajar esto de nuevo y vamos a ponerlo en medio. Vamos a verlo con calidad mucho peor, pero espero poder tener unos framerate decente. Aunque... ahora, sin embargo, parece que la escala... Ok, esto no me ha cambiado la escala de renderizado. ¿Lo ves? ¿Por qué haces estas cosas, juego? ¿Así no me puede bajar los FPS? ¡Ni de coña! Por favor... espero que, por lo menos, hacer una misión que se vea una cosa fluida.
Pero esto está chupando una cantidad de recursos que no tiene sentido ninguno. Y algo falla. No sé el qué, pero algo falla. Vale, puede que tengamos más o menos movimiento, porque ahora correr no me gasta estamina. ¿Correr no gasta estamina? No tiene sentido, pero vale, mejor para mí. Ya está, vamos a verlo, vamos a jugar al Doom clásico en gráficos. He tenido que bajar la resolución interna, pero parece que entonces va mejor. Y en medio, que tampoco está... Se reconocen más o menos las cosas, ¿no? Ok. Pero algo pasa. Oye, por cierto, estoy buscando al bicho, pero no sé si tengo ninguna marca que me indique dónde está. Imagino que los mapas habrá que aprendérselos eventualmente de memoria. Intentar matar cabras. Échale un ojo al tiempo que te queda, dice, según me quitan el tiempo que me queda de pantalla. A ver, no sé si puedo subir ahí. Creo que la zona que tenemos para explorar es más pequeña de lo que parece. El B-monte este tendrá que estar en alguna parte por aquí. El medidor del porcentaje arriba a la derecha es el tiempo en porcentaje. Pues tengo poco tiempo para hacer esta misión. Claro que me queda mucho tiempo toquiteándole a las opciones, pero por lo menos parece que tenemos FPS estables. Que está volviéndome loco ya. Y ahora la pregunta, ¿puedo coger flores? Hay flores que coger. Y el barro, antes podía coger como barro. Báñate en el charco este. Creo que he vuelto al principio. Hola, ¿es el enemigo? Está por antes le di algún botón que me permitió hacer como un bengalazo este y me mostraba dónde estaba el enemigo, pero ahora mismo no sé cómo se hace. Ya veremos. Y ya que estoy, vamos a equipar las pociones. Equiparse está ahora mismo no disponible. Pues ¿para qué me dieron eso entonces? Tengo que hacerlo fuera de las misiones, supongo. Pero aún así no tiene sentido no poderse equipar dentro de una misión. Cojamos flores. Que le den. Hemos venido a eso. Vale, sí. Hay que matar al bicho ese. Sería una idea irlo haciendo. Pero antes de eso quiero ver si puedo coger las setas. Que son brillantes, misteriosas. Botón equivocado. ¡Hecho! Tenemos setas. Ya podemos cenar esta noche algo. Déjame cogerme esa piedra, si no pasa nada. Usa la V y te dice dónde está el enemigo. También había algún botón LB. A lo mejor tengo que tener las armas equipadas. V en el teclado. Tampoco. No sé qué botón será. Pero la linterna no me hace caso. ¡Déjalo pulsado! Ok, el enemigo está por... supongamos que por allí. No comprendo que haya que mantener pulsados algunos botones. Y por eso no hago las cosas. Ah, es que detrás de la montaña hay un camino para venir. No lo había visto para nada. ¡Ya hemos llegado, B-monte, como te llames! Pero antes... coge... flores. He olvidado ya el nombre. Veamos qué tipo de enemigo es. ¡Ah, ahí estás! Eres como una rata... erizo. ¡Uch! Ok, eso... ha tenido muy mala intención. Yo no te he hecho nada todavía. Por lo que sabes, vengo en son de paz. Aunque es mentira. Y esto... ¡ah! Eso se puede recolectar también. Antes no me dejaba. En medio del combate, que lo sepa, B-monte no sé cuántos. Voy a tener que recolectar. Voy a picar ahí. Es inevitable. Va a tener que ocurrir. Y algún día esquivaré. Algún día, pero no será hoy. Por lo menos... no está... intento esquivar con la A todavía. Y sigue sin ser el botón. Pero es que Monster Hunter creo que lo era y tengo todavía el cerebro... pensando a lo mejor en movimientos. Aún Monster Hunter lo he vuelto a hacer. He intentado esquivar otra vez con el botón que no es. Algún día me acostumbraré. Se agota la fuente. No quieres su grieta. Ea, pero yo la he visto antes. Aléjate de la grieta. Voy a picar. No mires. Ok. No quiere que pique, pero en algún momento lo haré. Aunque esté en medio del combate, que lo sepáis ya.
Vamos a por él. Es que tengo menos movimientos de lo que me gustaría con esto. Ese ataque de huir va a ser bueno. Lo haré a menudo. Este es más ágil que el último enemigo que nos enfrentamos. El búho no era para tanto. ¡Tú! Estate quieto. Solo quiero matarte. No te lo tomes a mal. Pero no hay mucha variedad en el escenario por ahora. No parece que haya muchos escondites para que el enemigo se esconda ni nada por el estilo. Honestamente, estoy esperando a que salga el Monster Hunter World. Pero como lo retrasaron en PC de forma indefinida, tendremos que aguantarnos. Gasto demasiada estamina, que sí. Eso puede ser un problema. ¡Ajá! ¡La victoria es mía! He cogido algo, no sé qué he cogido, pero es algo. El escenario es un poco simplón. Ya, bueno, pero cumple su función. A ver, es el primer escenario, luego habrá más. Es un poco el problema también que tienen los juegos por salir en betas y todo esto. Que... digamos que la primera impresión ya la tienes. Y las cosas mejores que te puede mostrar el juego no te las puede mostrar al principio. Vida, barra verde izquierda. De alguna forma me he parado ahí en el aire, dejémoslo. ¿La fuente me recupera vida? No corras, me falta algún ataque más con este arma. Parece que fuera un arma rápida, pero no tiene tanta movilidad como me super gustaría a mí. Porque yo en Monster Hunter utilizaba las dagas dobles. Y esas tenían más opciones de movilidad. Está un poco vacío. Ah, el escenario. Sí, no sé, le falta algún detallico. No está mal, no digo que esté mal. Pero no sé, a lo mejor puede tener alguna cosita más. Y no me salen los combos. Quiero hacer los combos, pero luego no los hago. ¡Ay, mierda! No, te has vuelto... ¡Oh! Los árboles se destruyen. Eso está bien. Ahora por lo menos hemos conseguido un FP, un frame rate estable. Ahora tengo que luego retocar un poco más las opciones gráficas y que no se cambien solas. Y ya podré, a lo mejor, emitir esto mejor. Pero es que hoy ha sido un desastre el principio, por Dios. ¡Oye, ya basta! Y me siento mal por ello. Mira cómo brilla. Aún tiene algún parón así raro, pero bueno. Ok, triángulo, tú me odias por algo en particular, porque yo le doy, pero no me hacen los combos. Ajá. Ahora ya no aparece. Ahora se le ha olvidado aparecer el botón del... No sé qué cojo ahí, pero yo lo voy a seguir intentando. Arriba, izquierda, barra verde, vida, amarilla, estamina. No, ya lo sé. Eso lo sé. Si no estoy a punto de morirme, lo que pasa es que la estamina la gasto como si fuera gratis. Pero eso ya es cosa mía. Podemos hacer todo a la vez. Aprovechemos para coger lo que quiera que sea esto. Creo que me ha curado vida. ¿Eso me cura vida? Au. Date quieto. Al final este ataque va a ser el más efectivo para hacer en todo momento, salvo cuando me vaya a atacar. Pura vida la grieta esta, pues mira, así no gasto. ¡Ajá! Te he roto una pata, creo. Aunque honestamente estaba atacando al azar, a lo primero que veía que viera. Y creo que se ha enfadado por ello. Eso ha sido suerte. Acércate aquí. Me falta algún ataque para hacer inmediatamente después de hacerlo de engancharse. Que sea algún ataque en el aire o algo así. Tal vez. El daño que es color amarillo es aparte de rompibles. ¿Os referís a los numeritos que salen? Los numeritos están tan poco tiempo en pantalla que no me fijo. Pero aparentemente dicen que el daño verde es daño normal. El daño amarillo es aparte de rompibles. No me estaba fijando. Y creo que he envenenado al bicho. Me ha parecido un color violeta. Y el color violeta suele ser envenenamiento, ¿no? No sé de qué forma he podido envenenar al bicho. ¿Este arma tiene envenenamiento? Gastando estamina como si fuera gratis. Ouch. Me quedan 15 minutos de partida. He gastado la mitad del tiempo, pero también he gastado muchísimo por ahí. Vamos a llevarnos bien.
Supongo que se le podrá romper la parte de la cabeza. Debería ir a por la parte de la cabeza, que siempre suelen... Que... Los cuernos y todo eso siempre suelen ser para hacer armas. De toda la vida. O a lo mejor la cola. La cola parece que también se puede romper. Debería intentar romperle partes. Y ojalá pueda tomarme mis bebidas de frenesí y esas historias. Si vas a quedarte lejos, yo me curo. Tú sabrás. ¿Tiene la vida de 4 jugadores? No, lo dudo. Dudo que tenga la vida como si estuviera jugando a 4 jugadores. Primero hemos entrado nada más que 3 y luego me he quedado solo. Imagino que la vida la habrán puesto como para jugar yo solo, ¿no? No estoy enfrentándome a un bicho con 4 veces su vida. No creo, parece que le he roto una pierna. En un tiempo medianamente razonable. Pero también no estoy tampoco jugando una cosa loca. ¡Ay! Creo que he agotado la fuente. ¡Qué lástima! Oye, tú ven para acá, yo no voy a ir para allá. Si sé que vas a volver. Lo que pasa es que parece que las armas no tienen filo. Así que no tengo que luego afilarlas. Es una cosa menos que hacer. Pero noto que tengo que spamear los botones para que me reconozca a veces algún movimiento. No es no estar acostumbrado también. Aún no le quitaste el 50% de la vida. Supongo que aparecerá como que está cansado. Pero he perdido algo de tiempo. Al principio. Así que el combate... He perdido mucho tiempo al principio para encontrarlo. Así que el combate no va a durar a lo mejor todo el tiempo. Pero... A ver si le pudiera romper el cuerno. A ver si le pudiera acertar alguna hostia. Como idea. Cuando llega al 50% cambia de sitio. Tranquilidad. Esta vez sí, recibe. Ahora le he roto el cuerno. ¿Podré coger el cuerno del suelo? No, pero mira, se queda ahí. Lo cual distrae. Ahora por la cola. Hacemos cosicas. Ahora ya un combate de verdad. Aunque ojalá lo hubiera hecho. Lo hubiera podido hacer con aliados. Y así dejaba que lo hicieran ellos todo. Le he roto algo. Creo que le duele el culo. Pero la cola no está rota. Eso no ha sido esquivar. El cuerno sigue por ahí danzando. Ahora está rota la cola. Venga, la cola tampoco se le puede meter ahí. No le puede quedar tanta vida. Le he cortado muchas partes y las partes... Romperle partes del cuerpo suele significar no tanta vida. También parece que le puedo romper las patas delanteras. Te voy a acabar rompiendo todas las partes del cuerpo. No me lo tengas en cuenta. Esta ya está rota. Esta no está rota. Está cansado. A lo mejor es que este enemigo no cambia de posición. Que no tienen por qué todos cambiar de posición cuando les queda media vida, supongo, digo yo. Ah, ouch. Nota mental, no esquivar hacia él. Me estoy notando algún bajoncete, ¿eh? No es ideal, pero bueno. Mejor que antes ya es. ¡Ah! Sigo intentando esquivar saltando. Creo que para esquivar tengo que rellenar las bolas esas que hay arriba a la izquierda. Todavía no sabía para qué estaban ahí, pero a veces me doy cuenta que no puedo hacer los R1s. Ahora ya sí. Para lootear tienes que ir a una forma llamada expedición, pero no puedo lootear a los enemigos en las misiones de la historia, no tiene sentido. ¿Hay que meterse en modo libre para poderse llevar los objetos de los enemigos? ¿Por qué? ¿Por qué matarlos en el modo historia no me das recompensas? Es un poco ridículo. No tiene sentido. Al fin y al cabo, los bichos los estamos matando. De igual manera. Y cuando estás en modo libre tienes más aleatoriedad de que puede que no te salga lo que tú buscas. El loot es automático al final de la partida. Ah, entonces vale. ¿Y dónde están los otros tres? Eso me gustaría saber a mí. Me metí con 3 personas pero le salieron. O ha habido algún fallo en el servidor, que es otra opción. Otra pata rota. Parece que la cabeza se la puedo seguir rompiendo. Sigue saliendo amarillo. Pero creo que... Solo me queda esa parte rompible. ¡Tú! Ven acá para acá. Quedan 10 minutos de partida. Ouch. Esa me la he ganado.
Guay, va. Esquivo demasiado. Gastó mucha estamina. La cabeza todavía se le puede romper algo. Probemos. Aunque esto es sitio peligroso. Tengo que utilizar más los ataques desde lejos. No corras. No huyas. Vuelve aquí. Vuelve aquí. Buen chico. Aún tengo que acostumbrarme un poquito a las armas. ¿De dónde? No valía. No estaba mirando. El problema es que los ataques de lejos gastan estamina. Cuando le sale la vida, cuando le sale el icono en lila del ataque, ¿significa que le he quitado daño por veneno o por hacer ataques en cadena o qué significa el daño en lila? Que eso todavía no me ha quedado claro. ¿Sabes qué? Au, digo, voy a huir por los cielos. Daño de stun. Ah, puedo stunear a los enemigos. A lo mejor atacarle la cabeza y esas cosas influye para eso. Tuso. A lo mejor lo puedo stunear si le pego mucho en la cabeza. Tenía que haberlo intentado. Au. Voy a gastar mis pociones. El bicho no se quiere morir. Está magullado como él solo. Pero aún así, no parece que le apetezca mucho morirse. Ah, esta es la pata que me faltaba por romper. Vale, no era la cabeza. Ahora ya está hecho. A veces... guardo demasiado las distancias, si tiene eso sentido. Los dobles tendrán solo un par de golpes que metan. Pero hay otros que meten con todos sus ataques. A lo mejor tenía que haberme hecho el martillo. El martillo puede ser interesante. Nunca manejo martillos en los Monster Hunter. Aún me faltaba algo por romper. Oye, ¿te quieres morir ya? Que estás más roto que nada. Que ya está feo, que se nos va a ir el barco. Me faltaría... oh, poderme acercar a él en medio de un combo de lejos. Y puede que pueda hacerlo. Pero ese combo no me aparece en lo de los combos. No sé cómo lo he hecho antes. Creo que ha sido tres veces triángulo y luego R1. ¡Sí! Puedo hacer como un esquive de acercamiento en medio de un combo largo. Vale. Hay más cosas de las que me habían mostrado en la lista de combos que hacer con estas armas. Así que eventualmente puedes aprender algún combo así más interesante. Pero jamás me lo hubieran dicho. Te pegaré en el culo hasta que te mueras. Tú sabrás. ¿No? ¿No te convence? Ven. Decidme por favor que le queda poca vida. Tiene más vida porque estaba hecho para aguantar con cuatro personajes, pero se fueron... no, no puede ser. ¿Será que simplemente por...? Usualmente cuando se van la gente suelen auto-levelear a los enemigos para que tengan vida de uno. No estoy matando yo solo a un enemigo hecho para cuatro personas, ¿verdad? Au. Porque está aguantando demasiado y empieza a darme miedo ya de que se me vaya a ir el barco. Eso ha estado muy feo. ¡Última poción! Buen agarre. ¿Llegaron a entrar? No lo sé si llegaron a entrar. Oye. ¿Dónde está? ¡Ah! A ti te estaba buscando. ¿Dónde te habías ido? Vale. No, puedes acercarte y saltar al geyser ese. A la vez. Necesito que te mueras. No te lo tomes a mal, pero se nos acaba el tiempo. Así que hazme el favorcete. No tengo estamina para esquivar. Eso ha sido un fallo. Muérete, muérete. Seguiré spameando. Ya vamos a pasar de nuestra propia seguridad. El malo es que tiene ataques que se aleja. Y es un poco difícil luchar de él con armas... de cerca. Bueno, todas las armas son de cerca, en realidad. Pero es que el este me gasta estamina al otro ataque. ¡No te vayas de mi ataque! 5 minutos. Muérete, 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 muérete. No se muere. Esto ya no es normal.
Tiene demasiada vida. Puede que esté luchando contra el enemigo con versión de más vida por haber entrado en multijugador. Y que luego, misteriosamente, por algún fallo del servidor, seguramente se hayan ido. Antes no me lo creía, pero ahora sí que me lo puedo empezar a creer. Porque estos enemigos suelen durar 5 minutos, 10 minutos a lo mejor. No la media hora. Porque es un enemigo del principio. Es como si tuvieras que matar a un currepeco y tuvieras que gastar los 30 minutos o 60 minutos de la misión. No puede ser. ¡Ya está! ¡Está muerto! ¡Déjame! ¡Dame cosas! Me van a dar un rango asqueroso, pero es que lo tengo que hacer yo solo en lugar de con 3 o 4 personas. 26 minutos. ¡Rango A! Si tú lo dices, favor que me haces. ¿Y ahora por qué se queda como corriendo? ¡He hecho el que más en todo! ¡No me jodas! ¿De verdad? ¡Rompedor! Y nunca me han derrotado. Claro que nunca me han derrotado. Si me derrotan, pierdo. Aunque a lo mejor tienes 3 respawns como Monster Hunter. Sin partes rompibles. Eso que te lo crees tú. Le he quitado la cola y el cuerno. Y estaban todavía por ahí pululando en el suelo. Esto ha sido un desliz. El que se haya salido la gente no me ha venido estupendísimamente bien. Y luego me devuelven aquí porque sí. ¿Tengo que darle yo algún botón? ¿O algo para volver de verdad? Ojalá se pudiera coger algo. ¿Puedo llevarme la cola de recuerdo? ¿La puedes marcar en la pared o algo? La captura del día. ¿No? El sonido se ha ido. No puedo evitar darme cuenta que no estoy en la ciudad. Eso es malo. ¿Barco? ¿Hola? A mí me pasó eso, que no vuelve y tenía que reiniciar el servidor. Pues como tengamos que reiniciar el servidor, se termina aquí el live stream. Porque si quiero reiniciar el servidor, y lo mostraré, van a ser una hora, dos horas en volver a entrar. El silencio después de la tormenta, si me suicido. A lo mejor podemos salir de este infierno en el que nos encontramos ahora mismo encerrados. No. Estamos en la zona fantasma. No hay sonidos. Todo esto tiene que ser una... alguna especie de infierno en el que nos hemos encontrado encerrados o algo. Esto debe ser toda una alegoría del más allá. Y estamos encerrados como en el día de la marmota, en el limbo. Ja, 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 ja. Ni siquiera puedo entrar al menú de pausa. Yo llevo desde las 5 en cola para entrar, maravilloso. Mira qué animaciones. Espero que por lo menos me cuente cómo que haya matado a este enemigo. Alt F4, que te crió. No tengo otra salida. ¿Cuánto tiempo tardaré? Si quiero volver a entrar al servidor después de esto. El juego tiene problemas el primer día. Bueno, en realidad es el segundo. Empezó ayer la beta. Eso es innegable. Va a haber que esperar a lo mejor una semanita o algo. A que... la gente... no entre... todos a la vez. Y el servidor se colapse. Pero... no es una buena primera impresión. Jugué a la beta cerrada, ¿y qué tal la beta cerrada? Y me cansé rápido. A ver, estoy intentando abrir el Dauntless de nuevo, pero no sé si... a ver qué me dice. Pero parece que el lanzador se ha quedado bloqueado también, ¿no? Ahora. Jugar. Vamos a mostrar una cosa. A ver cuánto me dice que tengo que esperar. No había que salir del juego, no podía hacer nada, no podía entrar en el menú de pausa para hacer nada. Espérate, está abriéndose de... está abriéndose de nuevo. Aunque no me lo muestra. Curioso, no he tenido que esperar. Pero no me aparece en la captura el juego. No hay cola para mí. De alguna manera.
Aunque va a entrar de verdad o no va a entrar. No se está capturando. ¡Dauntless! Bienvenido a la beta abierta. Sí, acabamos de empezar. Bienvenidos al live stream. Empezamos ahora. ¿Por qué no? Dime que me has guardado la formación del personaje y todo eso. Que ya no me fío. Monster Hunter World lo estoy esperando. Sí, a Monster Hunter World seguramente lo juegue. Iba a ser free to play también. De hecho, ya está en consolas. ¿El Monster Hunter World es free to play o era de pago? Porque no me acuerdo. Porque no recuerdo si lo que iban a hacer free to play o no. No hay cola, dejémoslo. Mejor. Mira, no ha habido cola para mí por algún motivo. De pago. ¡Ah! Qué lástima. Pero no son mensualidades, ¿verdad? Es comprar el juego base y ya está, ¿verdad? 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 Emparejamiento en progreso. ¿Cómo que emparejamiento en progreso? Creo que el servidor se cree que estoy en el que estoy en la partida con otra gente y algo le está pasando raro. Porque se cree que estoy en el grupo de alguien, yo creo. Porque estaba en el grupo de alguien, en el grupo de los calvos. Que me había infiltrado, no se dieron cuenta de que tenía pelo y me dejaron entrar con ellos. Pero luego huyeron al darse cuenta de que en realidad era un lobezno camuflado. Es el emparejamiento para entrar a la ciudad. Ah, vale, menos mal. Digo, ¿me querrá meter con los calvos? ¿Les estaré ahí acosando? Está mi espíritu así. Me uniré a vosotros, queráis que no. No podéis huir de lobezno. Pero a lo mejor es entrar al servidor y ya está. Es la mafia de los calvos. Hay demasiados calvos, algo traman. Tienen que ser un clan, seguro. A lo mejor el emparejamiento este va a ser la cola de 70.000 personas que va a durar una hora, ¿eh? ¿Quién sabe? Pero tal vez no. La pregunta es, ¿me habrá conservado las opciones gráficas que le puse o se reirá de mí como siempre? Monster Hunter World en PC es gratis en online. Hombre, en PC tiene que ser gratis en online, espero. Y ya no hay juegos con mensualidades, ¿verdad? Solamente el World of Warcraft. ¿Sigue cobrando mensualidades el WoW? ¿Cómo se lo pueden permitir? A estas alturas de la película con toda la competencia que hay. Puede que estemos aquí toda la tarde. ¿Quién sabe? WoW sigue con su mensualidad de 12 pavos. Además, 12 pavos por mes. El WoW se lo merece. Depende de los gustos de cada uno. A mí el WoW nunca me llamó la atención. El combate era muy así, muy pasivo, muy estático, me parecía a mí. De todas formas, gracias a Dios que no me enganché al WoW, porque si no, eso sí que costaba una pasta. Y sigue costando, vamos. Todas las actualizaciones de pago y luego las mensualidades de pago también. ¡Jope! ¡Qué dolor de bolsillo! Esto debería salir, está tardando demasiado. Sí, ya me estoy dando cuenta. Ya me estoy dando cuenta. No te creas que no me estoy dando cuenta de que está tardando demasiado. Unas primeras impresiones regulares solo. Y ojalá no se me hubiera salido el grupo ese, porque es no, evidentemente entramos en un limbo raro de estar en equipo o no estar en equipo, que no se lo ha tomado bien el juego. Los servidores bien me dicen, ¿eh? Efectivamente, eso parece, sí. ¿Tercer intento? Bueno, segundo de reentrar. ¿Me pondrá que estoy en cola? ¿Me pondrá que no estoy en cola? Ya digo. Es evidente que el servidor está pensando que mi cuenta le pasa algo raro, que estoy en medio de partida o algo así, aunque el juego esté cerrado, porque no me pone cola para entrar, pero luego no me está metiendo a la partida tampoco. Así que algo raro tiene que ser. Tienes que esperar a que la gente se tranquilice para probar bien el juego, sí. Tiene pinta. Quédate con lo bueno, te has cargado el bicho que debería haber muerto con tres personas o más. Ya, pero puede que el servidor crea que no lo he matado y no me vaya a llevar recompensas de ello. Me ha dejado en tierra el tío del barco, se ha cansado de esperarme porque lleva 26 minutos matando al bicho, y por otra parte lo entiendo. A ver. En lugar de iniciar sesión inmediatamente, ¿qué pasa si le doy a mirar las opciones? A lo mejor el juego se relaja. Pero vamos a matar un total de dos bichos en este live stream. No va a dar tiempo a más. No me va a dejar jugar el juego. Y eso es un poco regular solo. Opciones. Ok, parece que me ha conservado las opciones.
cambiaré alguna opción para que por si acaso detecte que no estoy en partida o algo. Tres contando el tutorial. Había olvidado el tutorial, es verdad. Emparejamiento en... ¡Ey! ¿Esto es nuevo? Distinta pantalla, no me lo puedo creer. Puede que entremos a la ciudad esta vez. Ok, un poco accidentado. Pero puede que hasta podamos jugar un poquito más. Pudiste entrar. Y no he tenido que esperar la super tiempo de espera. Así que todo ventajas. Siempre que consigamos entrar a la ciudad. Que aún me echan. Yo creo que han visto lo que he tardado matando al bicho este y me han echado de la ciudad ya para siempre o algo. ¡No! ¡Ajá! Me he conseguido colar. No estabais vigilando las fronteras. ¡Joderos! Las pociones parece que son gratis, pero solo podemos tener 5 a la vez. Ahora la pregunta del millón. ¿He matado al bicho? ¡Ey! ¡As! El Ramsgate está orgulloso de ti, novato. Fantástico, he matado al bicho ese. Soy el number one. El Embermane está muerto, gracias a Dios. El ataque del Nasser. Sí, pero voy a hacer un modo libre. Terminé la cacería, gracias al cielo. Y me da esquemáticas para hacer sus armaduras. Que no estoy mirando las esquemáticas, no estoy mirando nada. Pero sí, todo estupendo. Mata a otro bicho, matar a otro bicho. En un escenario nuevo, el abismo monstruoso. Pues... mira qué bien, parece que son distintas islas. Más pequeñas este mapa. Vamos a hacer una cosa. Voy a ponerme en modo libre en el primer escenario y luego a lo mejor en el segundo escenario a ver si podemos crear algún objeto nuevo. Y parece que también tengo alguna misión completada por aquí arriba o que me dan alguna misión. Cogeré la misión. Voy. Ese bicho ya sé que te dropea material para hacer armas y armaduras. Voy a hacer modo libre. Miraré a ver qué misiones me dan. Tú me das alguna cosa. Me gustan esas armas. Son de fuego. ¡A las armas! Completa, mejorar una espada, mejorar cosas, mejoremos cosas. ¿Quieres mejorar cosas? Que si quiero... mejorar. Ahora están mejores. Y ya está. ¡Buen trabajo! Gracias, favor que me haces. Ahora tengo mejores picos, podemos ir a hacer un modo libre. Vayamos a hacer un modo libre. Y luego ya... supongo que cortaré el live stream, no voy a tener tiempo para hacer mucho más. Pero como primeras impresiones... un poco... accidentado. ¿Puedo hacer modo libre aquí? No. Aquí solamente puedo hacer el ataque del Nasser este. ¿Me merece la pena hacer el ataque del Nasser primero... para ver el escenario nuevo? ¿O hacer un modo libre aquí? Voy a hacer un modo libre primero. Sin embargo, puedo elegir a qué enemigo quiero enfrentarme. ¿Al Embermane otra vez o al Shrike? ¿Al pollo o al... como se llame? Y esta vez sí que puedo cogerles las cosas. ¿Ya pusieron el juego en español? Es decir, subtítulos... sí y no. Hay algunas cosas en español, otras cosas en inglés y no hay subtítulos. Así que... matemos un pollo. Sí, hace mucho que no matamos un pollo. Dime que puedo... unirme a otros tres y esta vez no se van a salir. Si son calvos, tal vez se salgan, ya veremos. Voy a hacer una cacería libre y luego voy a ir a por el Ember... no, a por el Embermane, no, a por el como se llame. ¡Otro calvo! ¡Otro calvo! ¡Otro calvo! ¿Seguro que no es una mafia? ¿Seguro que no me están persiguiendo? Ponte las cosas de mejoras. He mejorado el arma que ya estoy usando. Se supone que debo tenerla equipada ya. O eso espero. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Ay! ¡Las bebidas! ¡Las bebidas! No me he puesto las bebidas. ¡Ups! Me persiguen los calvos. No sé por qué. Vamos a hacer una exploración libre que parece que es simplemente volver a matar al mismo enemigo otra vez y ya está. No creo que vaya a cambiar nada. Los calvos traman algo. Sí, algo pasa. Me querrán vender atún. ¡Eh! ¡Ahora sí que tenéis pelo! Menos mal, qué susto. No carga el pelo en el barco. Ese era el problema. ¿Hay alguna trama? Probablemente los indios nos hayan invadido el pueblo y estén empezando a cortar cabelleras o algo raro pasa. Tenemos un tío con martillo, tenemos más o menos variedad de armas ahora. Pero sí, los personajes parecen todos casi iguales. Cuando les quitas el pelo.
porque las personalizaciones están un poquito regular solo. Ok, ¿tenemos alguna bajada de FPS? ¿Me habrá cambiado las opciones gráficas de nuevo? ¿Juego? ¿Qué hemos quedado? Que no me cambies las cosas. No me hace caso. Aunque tengo que jugar con una resolución interna menor, me da igual. Por lo menos que vaya fluido. Prefiero fluidez antes que sea súper gráficamente intensivo. Oye, yo estoy yendo por aquí porque sí. Puedo utilizar mi linterna, que ahora sé utilizarla. Ajá, está por allí. Cojamos cosas mientras tanto. Quieren pasar desapercibidos usando pelucas. Esa es la otra opción. Es toda una conspiración judeo-masónica. Y no era este el salto que quería hacer. Gior, ¿sabes dónde vas? Porque yo juraría que no. Está clarísimo que es por aquí. Supongamos. Míralo, ahí está. Y hay un pozo de vida. Que a lo mejor me chuparé todo yo. Egoístamente. Pájaro, he venido a vengarme. Porque la última vez lo hice como el culo contra ti. Ahora tengo aliados y antes también tenía aliados. Pero da igual. Ahora puede que sepa medio manejar mi arma. Aunque es mentira. Como podemos comprobar. Tira la bengala al verle. Ah, es una opción. ¿Cómo se hacía eso? Así se hacía. ¡Estamos aquí, gente! ¡Auch! Ah, estamos ya todos aquí, de todas formas no hacía falta. Le he dado demasiado R1 en ese caso. Ese movimiento se parece un poco demasiado al que hace el Endermane ese. Parece que los enemigos utilizan ataques muy parecidos, pese a ser supuestamente distintos. Au. Pero no quita casi nada de vida este enemigo, el otro enemigo quitaba más. Y también estoy jugando multijugador, o sea que deberían quitarme lo mismo. ¡Yuhu! Ataques sincronizados. ¿En qué se diferencia este al Monster Hunter? ¿Que este es de otra compañía? Ah, por la cabeza. Pero ahora que estamos muchos, esto supongamos que va a ir bastante mejor. ¡No corras! ¿Hay alguna especie de lagazo cuando haces lo de acercarte al enemigo? Que es desconcertante. Pon la cabecita. Ah, mira, hace viento, por lo menos, eso es distinto. Que es gratis también. Pero los movimientos son... Siente... No... Monster Hunter te da más... Ah, mira, parece que está confuso, lo hemos ido pegando mucho en la cabeza. Parece que los impactos tienen menos peso, me parece, en este juego. Parece que lo estás pegando un poco al aire. Y que tiene una cola de 70.000 jugadores y los servidores no estaban preparados para toda la gente que iba a entrar en la beta abierta, ni de coña, vamos. Porque mucha gente está esperando al Monster Hunter de PC en lugar de comprárselo en consolas. Y ahora mismo está la única opción que tienen. Algo hay para romper aquí, imagino que debe ser la pata. Este sí que se va. Y no lo veo entre las copas de los árboles. Por ahí resopla. Así que rápido, coge setas. Por el camino. Ah, no se ha ido muy lejos. Los escenarios no son tampoco muy, muy grandes. Así que cuando huye un enemigo no tienes que estarlo buscando 5 minutos de reloj. Luego miraré el segundo escenario a ver cómo es. ¡Tú! Quiero tus plumas para hacerme un sombrero. Y no es esta la pata que te puedo romper, es la delantera. Eso no he ido. Échale un ojo al tiempo. Esta vez estamos todo el mundo. No creo que el tiempo sea un problema. Ahí me la he comido. Ni siquiera me hace falta curarme aún. Lo dejaré así. Luego si eso voy al pozo de la vida. Es un buen momento.
Suficiente. Que si no, no mato suficiente y me dan peor rango. Gente, ya he vuelto. Me echa 20 menos. Ahora hay alguna pata que romperle. Y creo que es la delantera derecha. No, debe ser la izquierda. ¡Au! Estoy cobrando... Voy a usar una poción, qué paso están. El ataque de ahí no debería usarlo, me gasta estamina y la necesito para esquivar y eso. Esta es la que se le puede romper aún. A ver si lo hiciéramos antes de matarlo. No pensaba que fueras a venir para acá, no te voy a mentir, me has engañado. No, 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 quería esquivar, pero da igual. ¡Cazado! Cuenta abajo, equipo, quería haber esquivado, pero he seguido atacando. Al final mereció la pena. Jodete, bicho. Ahora, ¿cómo te recolecto tus partes del cuerpo? Rango S Plus, ¡yu! Y esto se pone a dar vueltas cuando terminamos la misión. He hecho cosas esta vez. No como la otra, ¡yu! Todo oros. He matado cosas y he esquivado cosas y nunca me han derrotado, pero son a nadie. Así que bien. Pero esto no estoy recolectando las cosas de recolectar. Luego, estos bichos del principio te hacen sentir ultrapoderoso, pero luego llegan sus padres y te bajan los humos. Sí, imagino que sí. Pero a saber, para la próxima vez que vuelva a jugar a esto. Tienes que haberte creado a Kratos Carbo y con Balba. No, no se me ocurrió, pero sí lo hubiera pegado, hacerte un Kratos. Vale, ¿puedo hurgarle en el intestino al bicho? No, ha desaparecido. No poder meterte ahí en el cadáver y empezar a rumiar... Pierde un poquito. Ah, vale. Digo, ha vuelto a ocurrir. Nos hemos quedado en el limbo. No. Pero esto no es exploración libre tampoco. Es matar a los enemigos de nuevo. No es lo que esperaba. Pensaba que habría... No sé, un mundo más grande a lo mejor. Y habría que buscarlo esta vez más... lentamente o algo así. Y recolectar cosas en el proceso. Y cuando lo matas que no terminara la partida, que pudieras continuar y hubiera más enemigos por ahí, pero no los hay. Es lo mismo. El modo libre no es modo libre, es... ¿Repetición de la jugada? Vamos a hacer la misión que nos habían mandado entonces, el abismo monstruoso. Pero se supone... que me han dado objetos para crear ahora, sí. Vamos a comprobarlo. A lo mejor puedo crearme un arma del pollo, que a lo mejor no es el enemigo que tenga más filo. No puedo crear nada nuevo. Tengo que superar las misiones de la historia para que me den las recetas para crear, ¿eh? ¡Ea! Vale, he repetido esa misión básicamente para nada. No lo sabía, ahora ya lo sé. Y hay 75.000 personas en la cola en este momento. Maravilloso. Tiene que haber algún enemigo de fuego más adelante. Estas armas empiezo a verlas por aquí. Que estos deben llegar jugando desde ayer, supongo, para tener las armas ya y mejoras. Vamos a hacer el abismo monstruoso. Este parece que sí que me va a dar un tipo de arma nueva. Y es el Nasser. Pero este no es el Nasser pequeñico. Es el Nasser primero. El Nasser fue el enemigo que hemos matado en el tutorial. Este Nasser parece que sí que va a ser un Nasser más grande. Y eso es interesante. Y en una isla nueva. Así que veámoslo. Y a ver los calvos. ¿Dónde están mis calvos? ¡Ey! Tienes casco, ¿no? Vale. Oh, Dios, esta gente tiene inventario. No voy a hacer ni el huevo. ¡Vamos, chicos! Todos jugamos en igualdad de oportunidades. Esa armadura se parece un montón a la del Rathian. La verde. La que lleva el Merizor. Muchísimo, muchísimo. Pero con piedras. En lugar de con escamas. Y eso es relevante a mis intereses. Solía utilizar la armadura de Rathalos en el Unite, creo que era. Este enemigo seguramente me va a pegar bastante mucho. No como los anteriores.
Y ahora, antes de empezar, como siempre, comprobar que la resolución no haga cosas raras. Tío, estoy jugando aquí con los Power Rangers, cada uno de un estilo distinto y me impone. Yo soy el que se ha colado. ¿Por si acaso? Ok, no ha cambiado esta vez, gracias a Dios. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el bicho? Por allí está el bicho. Por allí resopla. Yo solo digo que ando descargando el Overwatch para mañana. Mañana, por cierto, toca Overwatch, que es fin de semana gratuito. Y yo seguiré cogiendo setas que no sé para qué me sirven, pero es gratis. Todo lo que sea gratis es bueno. ¿Qué llevamos? Ah, mira, llevamos... ¡Llevan hacha! O sea, que cuando avanzas un poco más el juego puedes hacerte las hachas. Y ese tío está recogiendo flores, como voy a hacer yo de inmediato. Buena iniciativa. Las flores son importantes. Mientras matar al enemigo, no os preocupéis por mí. Yo me encargo de recoger flores. Y así dividimos las tareas. Mi equipo... mira, ese está mirando ahí en el horizonte. No sabemos nadie a dónde tenemos que ir, ¿verdad? Por cierto, esta isla se parece mucho a la primera isla. Pero con distinta estructura. ¿Qué pasa si me salto desde aquí? ¡Jerónimo! No pierdo vida. Esperaba que hubiera daño por caídas, pero no lo hay. Y esas cabras están bugueándose. Oye, ¿os puedo matar a vosotras? ¡No! Tienen que poner poder matar a las cabras. No comprendo no poder matar a las cabras. Que es un poco violencia por violencia, pero... ¡Ea! Algún recurso podrá sacar de ellos. ¡Ahí está! Es... ligeramente más grande. El castor. El castor mutante este. Te voy a atacar desde lejos, castor. No me lo tengas en cuenta. Solo le tengo un poco más de miedito que al castor pequeñajo. Creo que el hacha tiene algún movimiento para cargar el ataque. Au, no he esquivado. ¡Dejármelo a mí! ¡Soy el tío novato del equipo! Yo puedo con él. ¿Por qué no consigo hacer nunca el triángulo después de ese ataque? Ahora, digo, lo estoy midiendo mal o algo. Estoy cobrando más de lo que hace falta, lo sé. Pero, como ya digo, soy el joven novato lobezno que acaba de unirse al equipo y no sabe cómo funciona la cosa y luego habrá los típicos roces en el equipo. Porque está el novato metiéndose ahí a saco sin tener consideración por su propia seguridad, nada en absoluto. Y va a fastidiar la misión para todos los demás. Y es una posibilidad bastante real a este ritmo. He perdido media vida ya. Supongo que la cola se le podrá romper, así que voy a centrarme en la cola. Ok, este enemigo ataca con la cola. Justo ese, con este enemigo tendría que haberme centrado en la cara. Yo me encargo de vigilar el pozo, no os preocupéis. Ya está. Ok, está enfadado. Esto no lo hacía el pequeñajo. Esto es nuevo. Ok, es nuevo. Si le ataco cuando está enfadado, no se enfadará más, ¿verdad? Porque yo si estuviera enfadado y me atacaran, me enfadaría más. No, no, no me prestes atención. Déjalo. ¿O es un ornitorrinco? Sí, también puede ser un ornitorrinco, pero yo pienso más que es como un castor. Yo me voy a centrar en la cola. Parece que le gusta mucho atacar con la cola. Si le quitamos la cola sería una ventaja táctica. Además, me está mirando raro. No quiero ponerme delante suyo demasiado. Es un castor ornitorrinco. Puede ser. Esto parece que le duele, no sé exactamente el 71... ¡Oh! ¡Oh! El martillo le ha derribado. Yo voy a seguir en la cola. No me prestéis atención. Yo voy a seguir a mis cosas con la cola. Tranquilamente, a ver si se puede romper. Que imagino que sí. Pero ya se ha calmado. Se le han bajado los humos, lo cual no está mal. Esperaba que fuera un poquito más grande incluso, pero ya es más grande que el del tutorial. Ya está bien. Lo de cabrearse, sin embargo... Parece que la gente se está quedando parada cuando se cabrea. A lo mejor no tengo que acercarme a él cuando se cabrea. Seguro que no se me olvida. ¡Dejármelo a mí! ¡Yo puedo con él! ¡Wii! Pero de todas formas no quita tanta vida. Esperaba que fuera más complicado aún de lo que es. Aún así estamos al bastante principio. ¡Au! Ese esquive no ha sido un esquive ni ha sido nada.
Ahora no veo ningún... mucha alternativa a usar este ataque todo el rato. Me parece que es el que más quita. Una bola verde, píllala, ¿dónde? ¡Oh, Dios! Espérate, que no lo había visto. Join pa' mí. ¡Oh! ¿Estás muerto? ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? No sabía... ah, bueno, por lo menos, mira, no hay respawn. Cuando nos matan hay que levantar a la gente, así que si morimos los cuatro es malo. ¡Hostia! Se está soltando premios el castor este. Está... esto me distrae de pegarle, pero ¿qué demonios? Son recompensas. Quiero esas recompensas. Piel de Nasser. O sea que los objetos hay que cogerlos ahora durante el combate, no al final. Pero creo que la cola no se la hemos roto. Solo estaba yo contra la cola, me parece. El resto estarían con la cabeza. Está cazado. Ha soltado cosas, igualmente. Así que algo es algo. ¡Rango ese! Y esto se pone a dar vueltas cuando termina siempre y me desconcierta. Pero el rango del equipo ha sido ese más, así que he hecho menos. ¡Yuju! ¡Bronces! ¡Un oro! El que más ha esquivado como un tonto. Ah, no, el que no le han tirado nunca al suelo. Porque uno sí que le han tirado al suelo. Y has roto partes del Behemoth. Plata. No está mal, algo es algo. Piel, no sé qué de armadura y cosas de armadura. Por fin recibo recompensas. Siento que que el combate ha dado sus frutos, ha servido para algo. Así que no está mal. Si se llena el porcentaje ya no pueden revivir. Ah, el porcentaje ese que aparece arriba a la derecha. Es que no me han explicado esa mecánica. Supongo que es por si el combate se alarga mucho. Pierdes esa opción. Ahora, la pregunta es, ¿volveré al campo de batalla? O sea, ¿la ciudad? ¿O me quedaré aquí? No, hemos vuelto esta vez. Me echa para atrás el grindeo. El Monster Hunter me llama, pero me echa para atrás el grindeo. Es que el Monster Hunter es grindeo. Es que el único motivo de existir del juego es grindear. Es matar a este bicho para conseguir objetos para matar al siguiente bicho. Y así sucesivamente. Lo interesante es que los bichos son interesantes. Aquí, hombre, al adulto, al castor adulto, ha tenido nuevos movimientos y nuevas mecánicas, así que tiene posibilidades. Los bichos del principio es que hemos tenido muchos problemas. El lag, los gráficos que se reconfiguran ellos solos y se graba como el ojete y va petadísimo. Y que me saca de la partida y cosas por el estilo. Pero matar al bicho ligeramente más grande ya ha sido más interesante. Así que no está tan mal. Si solamente no hubiera que esperar a lo mejor 2 horas para entrar al servidor. ¡Oh! Este tío tiene capa. Un momento, tú no eras con el que estaba en la otra misión. Esta armadura la llevabas. Ah, pero tú eres distinto. Tú me has copiado las patillas. Y no lo aprecio. Pero esta armadura no recuerda a la del Rathian. A la Rathian, quiero decir, en realidad. Me recuerda a eso. Tengo una misión por entregar. Aquí, además, incluso. A ver si pudiéramos cambiar de armadura y no ser tan genéricos. Y cuanto más nivel sube, se desbloquean más bestias. ¡Ese Nasser! ¡No! No tenía derecho a poner su madriguera en nuestra puerta, pero esa isla está más cerca de lo que debería. No sé cómo funciona el universo este con las islas flotantes. Bla, 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 toma recompensas. Fantástico. Prueba tu valía, la reputación... O sea, esta era la primera misión de verdad. Las otras 3 misiones eran de mentira. Me suben reputación, que es el nivel. Y... mejora tu prestigio con facciones y NPCs, completando misiones diarias y semanales. Tienes que derrotar a Behemoths, bla, bla, bla. A veces, durante condiciones específicas, para ganarte la admiración y la confianza de Kat y los cazadores. Y el concilio de los Slayer, de los cazadores estos. Cuando aumentes tu reputación, con cada nivel que desbloquearás una variedad de recompensas, incluyendo celdas poderosas, que no es lo que son, que puedes utilizar para mejorar tu inventario. O sea, que podrás a los objetos ponerles mejoras, en ranuras, supongo. Mira tu reputación con la J, vale. Gear up. Got a job for you. Haz cosas. Y me dan armaduras y armas. Guay. Si las islas están saliendo de su rumbo, podríamos utilizar un buen cartógrafo, pero no sé quién es el mejor cartógrafo de la ciudad.
O eso me dice otra persona con otro nombre. Supongo... Bueno, adivina dónde crees que está. Yo qué sé, no me conozco el pueblo, no lo he recorrido todavía en realidad. ¡Eso es! Mis scouts lo han visto en un... naufragio en el refugio de Ulrich. Y por lo menos hay un superviviente ahí... que está siendo atacado por un Shrike. Acaba con el Shrike. Haz una misión, vale. O sea, que pensaba que el cartógrafo sería otro NPC que vivir aquí en la ciudad, pero no. Voy a ver si tengo nuevas armas. Puedo crear nuevas cosas, he matado a un bicho. Armas experimentales. Crea la espada o las cuchillas o el aplastador del Nasser. ¿Pruebo el martillo a lo mejor? Ajá. Interesante. Ah, estas son las armas que le he visto equipadas a alguien. Me hacen falta 600, me hace falta 30 de una cosa y 2 de otra cosa. El problema es que el icono no carga. Así que no sé qué cosas son. Vamos a crear estas armas que ya me acostumbraba a ellas. Luego a lo mejor otro día puedo probar distintas armas. Y mejorar, ¿por qué no? Sí, tú mejora las cosas. Aunque tal vez mejorar la primera arma que acabo de crear no es lo más inteligente. Luego se pueden mejorar incluso más todavía. ¡Hecho! Y he completado tu misión. Dame notas, lo que quieran ser las notas. Y equipemos las cosas de equipar. Hojas de Nasser, cuchillas de Nasser, aunque... ¿Cómo corta eso? Si eso no tiene filo. ¿Tú le ves filo? Yo no le veo filo. ¿Puedo crear alguna armadura del Nasser? ¿Puedo vestirme ya como un castor? Quiero vestirme como un castor. ¡Ajá! Bonito pelo. En el gorro. Abrigo de pieles, ¿eh? Podría ser disuadido para equiparme esto. Mira qué piernacas. Vamos a ponernos un abrigo. Vamos a crear cosas nuevas. ¿Y puedo crearme las piernas? No. Los guantes, por lo menos, quiero ir llevar los guantes o esto para el pelo. Por quitarme el antifaz. Por quitarme la capucha. Vamos a ponernos una armadura, que la gente nos pierda el respeto. Si no, vamos vestidos a la moda. Y no puede ser eso, míralo. Mira, ya parece que ya vamos en serio. Ahora. Y esto me va a quitar un poco de armadura, lo sé. ¿Cuánta armadura tenía? 108 antes, 111 ahora, no es que sea mucho más. Pero... ¿puedo...? Pierdo armadura. Me da igual. Hay que mostrar estas patillas. Estas patillas no se pueden esconder al mundo. Luego a lo mejor me creo el casco ese para... A lo mejor puedo... En algunos juegos te dejan esconder la pieza de armadura de la cabeza. Aunque la lleves equipada. ¿Se podrá hacer aquí en este? No lo parece. No mostrarlo para que a la gente le suele gustar ver el diseño de la cara de su personaje. ¡Hala! Vamos sin esto. Pero mira cómo imponemos. ¿Qué te parece? Ahora ya somos un cazador de verdad. Lo de esconderme suena haberlo visto en opciones. Ah, mira, pues a lo mejor sí que está. Ya digo que no sé si en algún Monster Hunter o algo te dejan esconder la parte de la cabeza. En opciones, interfaz se quita. Eso no sé por qué está en interfaz, pero vale. Opciones. Interfaz. Próximamente. En interfaz no va a ser, Es en jugabilidad. Mostrar yermo. ¡Duca! Hecho. ¿Me habrá cambiado las opciones de vídeo por esto? No, gracias a Dios. Juego, tú por opciones que entiendes. Y le he dado sin querer a la tienda. Y me va a abrir otra ventana. Y ha sido un fallo. Juego, no quería... No quiero... Centinela, apariencia de armadura. 500 y pico de... platino, porque por supuesto que es platino. ¿Cuánto cuesta el platino? 500 costaba la armadura esa, 500 y pico. $40. 1000 de platino. Y 100 pavos, porque por supuesto... que son 100 pavos. Nope.
No, ni de coña no. 35 euros la menor opción. Y te da para comprarte la armadura esa y poco más. A lo que iba. Mostrar yelmo siempre es activado. Ni puto caso. Jo. Quiero no mostrar mi yelmo. A lo mejor si me lo vuelvo a equipar. Siempre desactivado. Aplicar. Ea, dejémoslo. La máscara no contará como yelmo o algo así. Es una posibilidad. Así que puede que me la desequipe para la siguiente misión. Voy a hacer una misión más y lo voy a dejar ya. Ahora sí, ahora que por lo menos el juego va decentemente. Voy a quitarme el yelmo que le den. Anda, se puede cambiar de color. Esto siempre mola. Oh, color primario. Rosita. Ese yelmo no era rosita. Esto supongo que habrá que pagar por los colores. Estas cosas suelen haber que pagarlas. Las personalizaciones ya más detalladas. Vamos a hacer otra misión más, pero vamos sin casco, porque ¿quién hace falta casco teniendo patillas? Las patillas pueden parar las balas y los impactos del enemigo perfectamente. Veamos lo que hay en la tienda. Recolecta una... Un tinte gratuito. Vaya, de eso estaba hablando precisamente. Bla, 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 bla. Y esto me costará platino e historias, por lo general. Nah, ya tintaré la ropa en otro momento. Bueno, espera un momentito. Me meto en opciones ya por instinto. Equipamiento. A veces el mando no quiere responder como me gustaría. Color primario. Tenía un tinte de esos, ¿no? A lo mejor tenía que haber mirado qué me estaba diciendo del tinte. Podía haber leído la descripción de la misión, pero no la... ¿Me lo puedes repetir? Ah, también te puedo comprar cosas. Tengo objetos para crear. Dios, vamos a equiparlo de una vez. Tengo aquí pociones que no están siendo equipadas. ¿Cómo elijo en qué ranura quiero poner las cosas? Ahí. Ya está. Ahora tengo bebidas, incluso. Y podría crear más, que para eso sirve coger las flores y las setas. Sí. Tengo... No sé si tendré espacio de inventario, tendrá un límite. Sí, ya miraré esas opciones más adelante. Estilo. Oh, ¿puedo cambiar mi banner? No, porque no tengo más. Tela. También no tengo más. ¡Estupendo! ¡Maravilloso! Oh, se pueden cambiar la bengala y cosas por el estilo. Y una intro cuando llegas al combate. Primer aterrizaje, llegada a la isla. Mira, puedo cambiar la introducción. Aunque son todo caídas del cielo, imagino. Tercera oportunidad. ¡Boom! Caer con martillo. Caer con hacha. Esto será por cada arma. Animaciones. La lanza a lo mejor puede ser interesante. Parece que... No sé cómo será. Si las pudiera comprar... Nada, vamos a quedarnos al lado del tío este mirando al infinito. Vamos a hacer una siguiente misión. A ver, al final no me he enterado qué me ha dicho que hiciera con lo de los tintes. Creo que tenía que ir a alguna tienda, pero no me he enterado porque digo, seguro que me dan el objeto directamente y lo puedo hacer automático, pero no podía. Nah, no me hace falta los tintes. Vamos a hacer alguna misión de verdad. ¿Tú tienes algo? Saludos, Slayer. No, con eso no me dices nada. No, me has mandado alguna otra misión, ¿verdad? Me mandaste ya la misión. ¡Patrulla! Esto es distinto. Un momento.
Esta es la misión que me pidieron hacer, y tengo que matar a alguna especie de pájaro. Puede que dé fuego. Un momento, ¿Shrike no es el pollo, pero será el pollo adulto? ¿Patrulla? Esta región tiene un rango de islas bastante cerca del Ramsgate, como la ciudad, la mayor ciudad del... La mayor ciudad en la formación Ram. Bla, 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 bla. Supongo que esto sí que es el modo libre. Patrulla sí que debe ser el modo libre. Persecución es perseguir a uno específico. Patrulla sí que debe ser el modo libre. Pero vamos a cazar al pollo. Y luego a lo mejor hacemos el modo libre y ya terminamos de verdad. O si vuelve a haber algún bug y me saca del juego, terminaremos ahí. Digo, no me ha cargado la ropa. Ah, mira, esa gente lleva la misma armadura, pero la han tintado. Esa gente sí que ha aprendido a utilizar los tintes, no como yo. Ya da igual, yo voy de estándar bien. Pero sin casco. Porque sí. Y la armadura no está completa. Pero parece que sí. Por lo menos si lo miras de lejos, parece que lleva una armadura decente. Así que damos el pego. Puerto, se me había olvidado antes. Darling 23 ha donado 100 bits hace 1000 años. Se me había olvidado ya. Pero tengo la lista ahí de eventos. Y ha dicho... nada. Y Sinkune. Sinkune, con Y. Ha donado un bit. Quiero mi barbacoa. Porque no hay barbacoa como en el Monster Hunter. Todos tenemos la caída normal. Tú no tienes la caída normal. Tú tienes la caída especial con la espada. ¿Cómo has desbloqueado eso? Yo quiero caídas especiales también. Ya no importa. Los otros tampoco llevaban casco, ¿no? Sí que llevan casco, míralos. Ah, y tenemos los estandartes ahí al principio. Ellos han cambiado su diseño, uno tiene un alien. Tal vez deberíamos ir a matar cosas. ¿Dónde? Hacia adelante, no se me hubiera ocurrido jamás. Vamos para allá. Que ahí salen más calvos. Ahora como llevan casco la gente, no parecen nunca calvos. Pero aquí siempre hay setas que coger. Así que bueno es. Tenemos más o menos variedad de armas. Tenemos martillo. Yo creo que los martillos, como siempre, stunearán más a los enemigos. En el Monster Hunter solía ser lo típico. El martillo stuneaba bastante más que las otras armas. La cola es muy larga para entrar al servidor. No, sí, ya lo digo. Yo lo dejé esta tarde cuando... antes de comer, lo dejé en la cola para que se logueara. Porque no sabía cuánta cola iba a haber. Porque el otro día, ayer, para hacer las pruebas también había una cola increíble. Cuando quise probar a ver que el juego funcionara, que no probé suficiente porque ahora me iba como el culo. No esperaba que fuera a ir a FPS variable. Yo sigo yendo por aquí adelante. ¡Ah, mira! Está aquí. He acertado. Digo, estoy yendo al azar. Y se me ha olvidado todavía cómo tirar la bengala. Así se tira la bengala. Chicos, creo que está enfadado. No es tan grande. Lo esperaba más grande, se parece al mismo pollo. Tiene distintos movimientos, eso sí. Gente, que soy... que llevo la chupa, pero no llevo casco. No tengo armadura de cabeza. Me va a pegar un golpe, y me va a dejar tonto para siempre. Es un poco más oscuro, sí. Pero no se diferencia muchísimo. Yo mientras voy a mirar el pozo, vosotros matar. No os preocupéis por mí. Lame la grieta dimensional esta del suelo. A ver qué ocurre. Tengo frenzy y tengo historias raras. Voy a tomarme pociones a casco, porro. ¿Por qué no? Son gratis. Tengo dos bufos. Temerme. Ah, tengo más estamina. Al máximo. Au. Y se supone que debo atacar mejor. Pero ya veremos, a ver. Este parece que se revuelve un poco más que el otro. No duran las bebidas tanto como pensaba que iban a durar. Me ha pasado por encima. Así que bien. Fabuloso. Este es más activo que el otro. El otro fue un poco más pasivo. Las bebidas... he gastado ya media bebida y no le he pegado. Se ha peinado. Estaba todo calculado. Al agachar la cabeza me salvó la vida. Dios, nunca consigo hacer bien el combo. Creo que he gastado el pozo yo solo. He abusado del pozo una barbaridad.
Espero que sea individual, espero que la gente, ellos puedan seguirlo aprovechando, si no acabo de malgastar el pozo para todo el mundo. Al aire, medio ataque. La bebida de estamina dura más, pero no parece que me recupere la estamina tan rápido. ¿Va mejor que ayer? No. Yo he tenido que trastocarle mucho las opciones para que vaya decentemente y no tendría que tener estas opciones como las tengo puestas ahora para que fuera decentemente ni de coña. Estoy quitando 700 con algún ataque. La diferencia de daño parece bastante. La espada grande no tiene tan malos movimientos. Ojalá hubiera mirado los combos cuando hice el tutorial. Porque veo al tío de la espada haciendo cosas, no como yo antes. Objeto. No estoy haciendo nada yo en esta misión esta vez. Parece que todos los adultos se enfadan. Tienen problemas controlando sus emociones, me parece. Eso a los hijos no les pasaba. ¡Oh, se puede esclavar! Cosa por tu cabeza. He cortado el combo sin querer. Otra vez. No se ha visto, no se ha visto. Sigue estuneado, sigue estuneado. Está soltando premios. Alguien debe tener armas mejores. Probablemente el del martillo. Porque parece que está quitando barbaridades. ¡Auch! A lo mejor los 700 es que estaba viendo yo el daño de los aliados. Coge la cosa de coger, por favor. Es gratis y ya está disponible, o casi. Sí, si consigues entrar, se puede jugar. Pero tienes que conseguir entrar. Y tarda muchísimo. Los servidores los tienen colapsadísimos. Ha soltado otro objeto, pero sigamos aprovechando para pegarle. Ahora que está medio stuneado. No. Fuera de aquí. Me ha dado una pluma. Maravilloso. Entonces los pequeñines están nada más que para acostumbrarte al juego, ¿eh? Porque estos son los jefes de verdad. Y luego supongo que habrá más grandes. Tiene que haberlos. Y se está yendo. Ok, esa bengala es distinta. ¿Qué significa y por qué la has tirado? No me dejéis ir a mí primero, antes no funcionó bien. Creo que está arriba. ¿Hola? ¿Pollo? Yo voy a seguir por aquí. Ah, no, está ahí abajo, vale. Ya sé dónde estoy. Al fondo de la cola no hay nada. Son bengalas personalizables. Sí, ese tío tiene cosas personalizadas a montones. Porque tiene todo el inventario de color cambiado y... Y la espada, creo que es otra espada distinta a la de su armadura, no sé. A lo mejor a la gente que participó en la beta cerrada les dieron nuevas opciones de personalización. Eso es posible también. Les dieron más cosas por haber estado en la beta cerrada. Para participar en la beta cerrada había que reservar uno de los packs esos de 35 pavos y cosas similares. No sé si costarían 35 pavos de verdad, pero había que comprarse la reserva o la versión de fundador o como se llame. Lo de pagar dinero de verdad, no como yo que estoy jugando gratis, gratis. Así que puede ser por eso. Que no lo sé, porque ya digo, experiencia de juego tengo cero. Incluso negativa, si le acabo pegando al aire así. Me van a acabar quitando puntos de experiencia y se los voy a deber. Oye, ¿tú no te calmas nunca? Relájate un poco, me voy a tener que tomar bebidas au. De estamina y puede que de fuerza para ver si quito algo de vida, que no sé yo si estaré quitando nada. Hay otro pozo, por lo menos, para recargarse la vida de nuevo. Así que podré vaciarlo inútilmente otra vez. Sigo intentando esquivar saltando y no es la respuesta. Le doy dos veces sin querer a lo de acercarme a él y me acabo alejando. Aleja, acércate, quiero decir. Bueno, más o menos me voy a ir medio aprendiendo los combos, pero es que al final acabo spameando siempre el mismo.
Que seguro que hay enemigos que no va a ser efectivo. Porque como te deja plantado en el sitio, te van a poder atacar. Pero por ahora parece que no está teniendo ninguna consecuencia negativa. Ah, al final me he tomado solo la poción de estamina. No, he tomado la de fuerza también, pero la de fuerza no dura nada. Ouch. Podría ir al pozo, pero estas pociones son gratis. ¡No corras! ¡Vuelve! ¿El martillo dispara? No me he dado cuenta que el martillo disparaba. ¿Qué clase de martillo es ese? Pero es interesante. Esperaría... Lo único que me... No me termina de convencer estas armas es que tienen aspecto de que deberían ser más rápidas y no lo son. Se está volviendo a ir. Yo mientras voy a beber del pozo. Más recuperaciones de estamina es igual a más golpes. Ah, bueno, sí, que la poción de estamina que me he tomado, vale. No sabía que estaba... Están la gente hablando en el chat y no me estoy dando cuenta de la mitad de las cosas. Que sí, que me he tomado la poción de estamina. Y ahora puedo pegar ligeramente más al máximo, pero tampoco te creas, porque falla la mitad de los golpes. No sé dónde se ha ido. Podría usar mi cosa de usar esta ahí delante. Está ahí delante. No se van muy lejos. Yo también quiero ser popular. Mírame. Yo también sé tirar. ¡Ah! ¡Tiene un alien ese! ¡Todos tiremos fuegos artificiales! ¡Todo el mundo! Hemos tirado nuestras bengalas. Y todas las tienen personalidad menos yo. Quedan 20 minutos de partida. Hemos gastado 10, pero no le puede quedar mucha vida. Ha cambiado de posición dos veces. Pero aún le falta alguna parte que romper. ¡Auch! Nota mental esquivar. Es una cosa que hacer. Flores. ¡Estas flores sí que se pueden coger! Vale. Tengo una nueva meta. Tengo un nuevo objetivo. Cuando se rompe es cuando le podemos coger objetos del suelo. Ya lo he descubierto. Y lo más importante, flores. ¡Ah, no! Buo, tranquilo, yo estoy cogiendo flores. ¡Flores! Cógelas, que no me deja ahora. ¡Ah! Alguien le quita una cantidad de vida exagerada. Yo quito cienes y pico y hay uno que ha quitado 1000. Debe ser el del martillo. El martillo se debe quitar una barbaridad. Bueno, supongo, los martillos suelen ser más lentos, pero quitan más vida, es lo suyo. ¡Ah! ¿Dónde se ha ido mi vida? Está medio estuneadito. Cazado. Al final tengo que atacar de lejos la mitad de las veces por miedo. No he hecho ni el huevo en esta partida y he cobrado un montón. Pero bueno, me van a dar rango asqueroso, rango B. Y al terminar se pone a correr automático. El equipo lo ha hecho cojonudo, pero yo no he sido uno de esos. ¿Dónde puedo conseguir una beta? Son gratis. En la página suya. No hay que registrar. Bueno, sí hay que registrarse, claro. Hay que crear la cuenta, pero ya. He roto alguna parte. Soy importante, miradme. No he estado solamente haciendo el monger y cogiendo flores, es mentira, no tenéis pruebas. ¡Ey! ¡Nivel! Ahora tenemos nivel, es una cosa que existe. Y me ha dado partes, así que a lo mejor me hago un gorro suyo, pero luego no lo mostraré. Mira, para no ir, me ha quitado más vida, así que se ha notado no llevar la armadura del casco, pero tampoco tanto. Son enemigos del principio, más o menos. Tus armas molan más que las mías. ¿De qué clase de enemigos son? Porque me interesaría a lo mejor invertir en ellas. Pero puede que estemos atrapados en el limbo. No, hemos vuelto. Vamos a hacernos un gorro del pollo. Voy a hacerme un gorro o unos guantes. Súper bonicos. Ya veremos. A ver qué me puedo hacer con sus cosas. Esas armas son las del pollo. No lo parecen. Parecían como que fueran huesos o escamas de algún pez. O algo así. ¿Hay algún bicho pez? No sé yo. Lo bueno de este juego es que eventualmente, como es un juego esto, si tiene más o menos fama, pueden irlo actualizando con el tiempo. A lo mejor luego pueden meter nuevos escenarios, nuevos decorados y nuevos tipos de enemigos con eso. ¡Tú! Quiero ver qué armas me das para hacer. Para eso tengo que entregar la misión primero. Voy a ello. No tengo las recetas todavía para crearlas porque no he entregado la misión. No se ha visto. Vamos a hacerlo. Y puede que incluso cambie de color alguna cosa cuando descubra cómo me hacía la misión esa que me pedían y no tenía que haberla pasado.
Bla, 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 toma esquemáticas y historias. Y nivel, buen trabajo. Mientras, ¿me das otra misión nueva? ¿O todavía no? ¿No? Vale. Tú. El Bosun. Él. Te llamas Marcus Boer. ¿Por qué te llaman el Bosun? Quiere que, recojas ingredientes para hacer un cebo. Tienes que entregar 5 Guard War, lo que quieras. Ah, esos son setas. Creo que he cogido 5 setas. Bla, bla, bla. ¿Quieres que hagas un cebo para matar a no sé quién? Las tengo ya, tómalas. Buen trabajo y... por ahora... ¿Ves cómo coger toda la mierda del suelo era válido? Ahora voy a hacer las armas, de verdad. Y creo que terminaré ya por hoy. Al final, cuando lo hemos conseguido estabilizar un poco, poniendo los gráficos a medio y bajándole... Que mi PC debería poder aguantar los gráficos al máximo, pero dejémoslo. Y bajando la resolución interna parece que tenemos... podemos jugar por lo menos. Hostia, este arma me gusta el diseño. Es la del pollo, no lo parece, pero... sí. A lo mejor me puede hacer el sable ese. ¿Ves? El martillo, sin embargo, no me gusta tanto. Y estas dos no están mal tampoco. Habéis cogido para hacer estas armas las plumas del pollo y las habéis puesto en el mango. No habéis hecho más con ellas, si lo sabes. Pero bueno... si tú lo dices, y no sé cómo se desbloqueará el hacha y la lanza, que también hay gente que las tiene ya. No voy a crearlas, voy a hacerme ropita. Hagámonos ropitas. Y no he visto tampoco si hay daño elemental, imagino que sí. Shrike, no, otra... ah, perdón. Me puedo hacer un sombrero de Valkyria. No sé si me queda bien con el personaje este. Pero podemos hacernos unos guantes. Esto tampoco me entusiasma. Me gusta más la chaqueta esta que hemos creado antes. ¡Hagamos unos guantes! Con la del Nasser han pillado los dientes. Con la del Nasser no sé qué han pillado del Nasser. Siendo honestos, la piel. Un poco más. Ah, me da regeneración de estamina y estos me dan más daño contra los enemigos que están con furia. Y esto me da más salud máxima. Vale, ok. No voy a poner gorro. ¿Quién necesita gorro? Nadie necesita gorro. Hagámonos unos pantalones. Y ya está. Con esto estaremos equipados para otro día si volvemos a jugar eventualmente. Cuando haya menos gente y no se colapsen los servidores a lo loco. Mira qué guantes. Y mira qué zapas. Demasiado llamativas. A lo mejor las piernas me gustan más las del Nasser. Pero luego habrá nuevos enemigos que me darán nueva ropa, espero. Voy medio de armadura, pero con una chaqueta así para el invierno. Y sin casco, porque que le den al casco. ¡Yu! ¡Vamos para allá! Y lo voy a dejar ya por hoy, aunque me mandan otra misión de matar a algún enemigo. Así que eso es bueno. Como anticipo, hay que matar al Killshot porque hemos creado el cebo. Y nos da su armadura y armas. Buenas noticias, con ese cebo podremos hacer cosas. Fantástico. Misión de matar al Killshot. Y el próximo día a lo mejor mato al Killshot ese. ¿Expedición? ¿Qué es esto? Vale. Las expediciones son para encontrarte con un Behemoth al azar. Las patrullas creo que va a salir cualquiera de ellos. Pero ¿van a estar permanentemente ahí? No lo sé. Y persecuciones, elegir a uno que quieras tú perseguir. Y este básicamente va a ser un Behemoth nuevo que no hemos visto todavía. A lo mejor vas... el Killshot a lo mejor va a ser el... el bicho ese que tuve que matar yo solo evolucionado. ¿En adulto? No lo sé, o a lo mejor sí que es nuevo de verdad, pero... nuevos enemigos. Otro día, si hago otro live stream, ¿puedo hacer algún otro día, algún otro live stream del... de Dauntless? Durante la beta. ¿Cuánto dura la beta? Imagino que durará un tiempo alargado, porque la beta cerrada duró mucho tiempo. No sé cuánto tiempo habrá de beta abierta, pero a lo mejor vuelvo al juego este eventualmente. El problema de volver cuando haya menos gente va a ser que... a lo mejor para hacer las expediciones estas va a haber menos equipo disponible para participar, para jugar. Pero por otra parte no va a haber tanto lag y a lo mejor lo han refinado un poquito. A lo mejor la semana que viene o algún día de esos podemos volver un día o dos a hacer alguna misión más para continuar viendo nuevos enemigos. No hay fecha, yo entendí que era beta hasta que lo sacaran. Supongo que será lo que ocurrirá. Así que eso. ¿Lo ves? No. Míralo, me encanta no llevar gorro, pero no podemos verle las patillas. Es nada más que las patillas, que visten mucho. Ojalá hubiera otros tipos de cuerpo, hacértelo más delgado o más ancho, porque todos tenemos más o menos, justo tú no, el mismo
tipo de cuerpo. Somos todos mostrencos un poco y la misma altura. Pero bueno. Lobezno, despídete. Un momento, ¿puedo despedirme? No. No tengo opción de despedirme. Puedo plantar un estandarte, si eso sirve como despedida. O decir... Por ahí se va a Madrid. Efectivamente. ¿No, no hay opción de saludar ni de despedirse? Celebrémoslo. Que vaya. Pensarías que es una de las primeras animaciones que le ponen en todos los juegos, pero no. Pulgares arriba. No. Celebrémoslo. Vamos. Se acabó el live stream. Nos vemos otro día. Mañana hay fin de semana gratuito en Overwatch, así que Overwatch. Adiós, estandarte. Nos vemos. Adiós, las aventuras de Lobezno. Fin del primer capítulo. Hemos conseguido superar al lag. Ya que la grabación vaya a trompicones. Por lo demás, buen trabajo, Dios mío. El principio del live stream va a ser desastroso. Porque iba a saltos. Muy, muy, muy mal. Y ahora tengo que bajar los gráficos y se ve bastante, se ve un poquito peor, pero bueno, da un poco el pego. Que sí, que se termina el live stream de verdad, esta vez sí. Nos vemos mañana. ¡Adiós! ¡Se acabó! ¡Adiós!